profeta Elías, tu mensaje liberó vivamente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo envío al profeta. Para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo envío al profeta Elías, él hará volver el primero.
raíces para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Bien. Parece imposible, pero
Solo aquellos hijos.
vecinas, del Mesías en la vida de José. Vemos la vida y el ministerio de Jesucristo. José recibió la promesa del reino como el Señor Jesús, rechazado y vendido por sus hermanos como el Señor Jesús. José en la prisión, preso fue libre y el otro pereció, Jesucristo en la cruz. José en la prisión, preso fue libre, y el otro pereció, Jesucristo en la cruz. Un ladrón fue salvo y el otro no. Y el Mesías sería despreciado y desechado entre los hombres, bajo de dolores experimentado. Y mirará a mí a quien traspasará.
Amén, amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo y vamos a darle gracias por este grandioso día que Dios nos ha enviado a existencia. Gracias, amado Padre Celestial, Señor, una vez más nos acercamos a ti humildemente, con mucho respeto, con mucha reverencia, Señor. Sabemos de que es tu palabra, dador de toda dádiva, dador de vida eterna, oh Padre amado. Muchas gracias por ese privilegio
Desde allá atrás, en Daniel, tú dijiste que ni para este tiempo, tú estabas hablando todo para este tiempo, Señor. El Antiguo Testamento ha sido una sombra, un tipo de acá el Nuevo Testamento, que sería el original, Padre. Los dos han formado las dos alas del águila que podemos levantar el vuelo, Señor. Y tú dijiste allá en Daniel que los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. También dijiste en el versículo 9, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán, oh Padre amado, razón que tú dijiste en San Juan 17, 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Oh Padre amado, muchas gracias por ese privilegio. Entramos en la escena de tu palabra, Señor, así como Noé estaba entrando, construyendo, Señor, el arca, pero cuando llegó el día, oh Padre, cómo ingresaban, Señor, las bestias en el primer piso, las aves en el segundo piso y Noé con su familia en el tercer piso, Señor, y tenía una sola ventana en la parte de arriba, esa era donde tenían que ver, oh Padre, lo mismo nosotros en este último tiempo, tú enviaste justificación, santificación y bautismo del Espíritu Santo, oh Padre. Entonces, conociendo todas estas cosas, oh Padre, por eso te agradecemos, Señor, y por eso nos volvimos a un compañerismo contigo de todos los días, Señor. Esto es un privilegio para nosotros, Señor. Esto nos da vida, vida eterna, Señor. Es el alimento espiritual para vuestras almas, oh Padre, comida especial, muy especial para los águilas, oh Padre. Muchas gracias. Iniciamos este compañerismo pidiendo de que tú vengas en la cena. Sabemos que eres tú mismo, el Espíritu, en forma de palabra, oh Padre. Gracias, Señor. Lo mismo a los hermanos y hermanas que también estarán lecturando. Señor, bendice grandemente. Danos sabiduría, entendimiento, Señor, para que podamos entender lo que nos corresponde. Posesionarnos de tu palabra en este último tiempo, Padre. Muchas gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a iniciar un nuevo mensaje, la lectura. Se titula Habla a esta roca. Servicio realizado en Chautauqua, Ohio, Estados Unidos, el día 12 de junio del año 1960. Iniciamos este nuevo mensaje en los párrafos 1, dice, voy a lecturar hasta el 10. El Señor los bendiga, pueden sentarse, me pesa que no tengamos otras 2 semanas de esto. Yo quiero decir que este ha sido uno de los avivamientos más hermosos o reuniones que yo alguna vez haya tenido. Es una de las más sobresalientes para mí esta reunión. Yo nunca he tenido un momento en mi vida en el cual haya tenido más libertad y sentido más libertad para predicar la mera convicción de mi corazón que lo que yo he tenido en esta reunión. Y han sido unos momentos maravillosos. Tuvimos unos momentos maravillosos en el compañerismo de los hombres de negocio. Y también unos momentos maravillosos allá en la iglesia del hermano Sullivan esta mañana. Y hemos conocido a mucha gente fina y seguramente que apreciamos todo esto. Y queremos decirles a ustedes, si da el caso que estén presentes alguno de las personas o si ustedes quienes se encargan de tales cosas. Les queremos dar las gracias a las personas que nos permitieron usar estos edificios aquí en Chautauqua. Apreciamos eso, mis amigos, y que siempre permanezcan para el propósito de servirle al Señor. Lo apreciamos con todo nuestro corazón. Párrafo 2. Yo le quiero dar las gracias al hermano Sullivan y a todos los pastores que cooperaron, a todos ustedes, gente amada, por todo lo que han hecho por mí, por la ofrenda de amor y por todo lo que ustedes, ellos dijeron que recogieron una hace rato. El hermano Duplessis me acaba de decir, y los saludo a todos ustedes y les doy las gracias de mi parte, mi esposa, mi hijo, el hermano David Duplessis, el hermano Sullivan, Jenny, Leo y todo el personal, ciertamente les damos las gracias. Nosotros los invitamos a ustedes cordialmente que sin en
Si en cualquier ocasión tienen problemas o algo en lo que pudiéramos ayudarlos, bueno, la noche nunca se pone muy oscura ni la lluvia cae muy fuerte. Ustedes pueden llamarnos. Yo solía decir que yo podía ir a visitarlos, pero hay tantas ahora que yo no pudiera hacerlo. Debido a que suman, bueno, me imagino que millones, no solo hablando de aquí, sino alrededor de todo el mundo, ven ustedes, y lo hace muy difícil. Yo no puedo decir eso, me gustaría hacerlo, pero yo no puedo decirlo con todo mi corazón, porque no sería capaz de hacerlo. Párrafo 3. Pero si ustedes tienen una petición de oración, solo envíenmelo por correo en cualquier momento. Solo escriban William Branham, Jeffersonville, Indiana, ustedes en oficina postal 325. Pero no es necesario que ustedes tengan que escribir eso. Me llega de todas maneras y estaremos contentos de ministrarles a ustedes, enviarles pedacitos de tela ya orados, cualquier ayuda, todo lo que podamos, absolutamente gratis, nada, no hay cobro para nada. Tenemos libros, ellos lo venden, les pertenecen a alguien más. El hermano Lindsay es el dueño de uno de ellos y el hermano Julio Stangle es el dueño del otro. Y los compramos a 40 centavos menos por el libro de lo que se vende. Luego tenemos que pagar para traerlos, pagar para venderlos, sufrir la pérdida y ven ustedes, ¿en dónde nos deja? Siempre estamos en deuda debido a los libros. Cada vez que tomamos un inventario sobre eso, siempre estamos en deuda. Párrafo 4. Porque yo les he dicho a los hermanos y a todos que si encuentran con una persona que quiere un libro y no tenga el dinero para pagarlo, désenlo de todas maneras. Den el libro de todas maneras. Y yo vi la primera noche cuando empezamos con los libros a una madrecita parada allá atrás, revolviendo al buscar en su portamonedas, tratando de sacar 60 centavos. Ella solo tenía 40. Yo observé a la señora que estaba vendiendo los libros. Dijo, bueno, cuestan 60 centavos. Yo di la vuelta, tomé dos o tres y se los di a ella. Ven, así que, y yo sé que si esa fuera mi madre. Párrafo 5. Y otra cosa, los libros no son para comercializar, son para tratar de ayudar a alguien. Los hermanos venden las cintas allá y hace tiempo yo investigué tocante a los hermanos Jenny y Leo. Jenny es el de las cintas, Leo es mi secretario de campañas. Y ellos tienen discos y cintas y yo mismo investigué tocante a esos hermanos para ver a qué precio estaban ellos vendiendo esas cintas, porque yo compré una cinta de un evangelista que me costó casi $6. Entonces ellos lo venden a $2 y algo. Así que yo vi lo que ellos pagaban por ellas y están solo, apenas una pequeña ganancia es todo lo que obtienen. Y obtienen. Yo les dije que obtuvieran la mejor calidad de cinta que pudieran obtener. Y así que usan las cintas. Ellos tienen cintas. Esas cintas, cualquier mensaje o cualquier cosa. Párrafo 6. Y miren, algunas veces yo quiero hacer esto, claro. Miren, cada hombre tiene su propia idea, tiene su propia doctrina. Cuando yo estoy aquí en esta reunión interdenominacional, yo trato de quedarme en las grandes doctrinas fundamentales evangelísticas por causa de los otros hermanos que ministran. Y yo quiero que los hermanos que ministran sepan esto. Algunas veces en mi propia iglesia yo predico mis propias convicciones tocante a cosas. Ahora, allí hay cosas. Muchas personas que graban las cintas y algunas veces las distribuyen. Ahora, yo no quisiera imponer sobre nadie nada de lo que yo creo, de solo una cosa pequeña que yo tuviera en mi propia mente y pensara que era de esta manera. Y si yo no los enseñara de la manera que lo pienso, sería un hipócrita. Así que solo dejo esa parte a un lado y predico lo que yo sé, que el resto de ellos está de acuerdo. ¿Ven ustedes? Y sigo adelante. Párrafo 7. Pero ahora, si sucede que obtengan algunos de sus miembros, hermano, que obtengan una cinta que procede de mi iglesia sobre algo que ustedes pudieran no estar de acuerdo conmigo, por favor no pierdan la amistad conmigo al respecto. Yo soy su hermano, yo los amo a ustedes y no es mi intención que ellas sean distribuidas. Pero uno no puede evitarlo cuando hay 20 o 30 grabando cintas y todo, ¿ven? Y así que tratamos de controlarlo lo mejor que podamos. La iglesia tomó la responsabilidad sobre ella misma. La fundación para tratar de tener es solo a esos hermanos cuando están grabando las cintas de mis reuniones.
Y así que yo estoy aquí para cooperar, para hacer un solo gran cuerpo de Jesucristo. Eso es todo. Y sobre todo, la gran parte fundamental de ello es el arrepentimiento y el bautismo y la fe hacia Dios, salvación, sanidad divina. Y yo pienso que todos nosotros podemos estar de acuerdo sobre eso, ¿ve? Sobre esas cosas. Párrafo 8. Ahora, algunas veces al abordarlo, pudiera tener yo un ángulo un poco diferente, pero yo pienso de esta manera. En una ocasión yo estaba en mi trabajo en Jeffersonville, estaba trabajando por la compañía de servicios públicos, y allí estaba el señor Boanan, el superintendente, que era un maestro masón en el pasado. Yo era un predicador bautista. Entró el reverendo Arnie Glick de la iglesia metodista de la calle Arce, y luego entró el padre Halpin, el sacerdote católico. Bueno, ¿puedo citar lo que él dijo? Muy bien, él dijo: deberíamos empezar un juego de dados. Todos estamos aquí. El sacerdote católico dijo eso. Párrafo 9. Y así que, pero él entonces hizo algo, que empezó a mover algo en mi corazón. Él dijo allí, él dibujó tres líneas. Él dijo: aquí está la de Pensilvania, yendo allá donde dijo Billy. Ese era yo. Irá allá en esa línea y aquí está otra, la sureña, dijo el señor Glee. Irá allá en esa línea, aquí está otra allí, dijo. Solo quédense en su línea mientras ellas estén apuntando hacia el cielo. Y yo pensé que eso estuvo muy bien para un sacerdote. Y él dijo: quédense en su línea. Y eso es correcto. Mientras usted esté convertido y crea en el Señor Jesucristo, solo continúe caminando hacia adelante con todo su corazón y Él lo guiará en la luz. Yo creo eso con todo lo que está en mí. Párrafo 10, por último. Todo ha estado muy bien. Las damas con la música, los cantos especiales, todo ha estado muy bien. Luego la policía, pero creo que ellos no me pueden oír. ¿Quién nos ha estado ayudando allá afuera al entrar y al salir? Estacionando los automóviles. Ciertamente ellos han hecho un trabajo maravilloso, un buen trabajo. Todos han sido muy finos y seguramente los apreciamos. Y son nuestras esperanzas y nuestras oraciones y nuestros deseos de que hayamos hecho algo o dicho algo o que ustedes hayan visto a Dios hacer algo por medio de nosotros que fortalecerá su fe y los hará amar más a Jesús y que si ustedes están enfermos, que serán sanados. Porque ese es el deseo sincero y sencillo de nuestro corazón, pues para eso estamos aquí. Y si hemos logrado eso, al venir, le estamos dando gracias a Dios con todo lo que está en nuestros corazones. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo lo bendiga en la lectura. Estamos lecturando este nuevo mensaje. Habla a esta roca, Chautauqua, Ohio, Estados Unidos, día 12 de junio del año 1960. Continuamos con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 11 al 20. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, habla a esta roca. Párrafo 11. Y ahora, si ustedes alguna vez están allá en los alrededores de Jeffersonville, bueno, el pequeño tabernáculo está en la calle Octava y Penn. De vez en cuando yo estoy allí, tengo servicios allí, o en cualquier lugar en las reuniones. Encontrémonos otra vez y estrechémonos de mano. Y yo espero estar aquí otra vez el próximo año, si es la voluntad del Señor. La audiencia aplaude. Gracias, gracias. Ahora, ¿cuántos de ustedes orarán por mí mientras esté allá en los campos? Esa es la cosa principal. Dios los bendiga. Eso es bueno. Ustedes me prometen sus oraciones y esa es mi fortaleza, que la saco de Dios por medio del Espíritu Santo. Párrafo 12. Hay tantas cosas que yo pudiera decir. Muchos de mis amigos de Jeffersonville están aquí y de diferentes partes. Los Downey están aquí, de allá de Tennessee. Yo no los he saludado, nada más ondeándoles mi mano. El hermano Welch Evans y su esposa y su familia están aquí en alguna parte. No los puedo encontrar ahorita. El hermano Vance Wood, su padre y su madre y su hermano, y todos son testigos de Jehová convertidos. Y ellos están aquí en la reunión.
Yo oigo que el hermano Hickerson recibió el Espíritu Santo anoche. ¡Oh, alabado sea Dios! Él y su esposa. El hermano Collins, el predicador metodista, él y su esposa, y su hermano y su esposa, todos recibieron el Espíritu Santo. Y oh, déjenme decirles, las cosas se están moviendo maravillosamente. Y les damos las gracias a ustedes, amadas personas que estuvieron en los cuartos de oración con estas personas para ayudarles a orar. Significa mucho para mi iglesia el ser fortalecida de esa manera. Alguien me dijo que el hermano Good y ellos también habían recibido el Espíritu Santo, quienes estaban buscando el bautismo. Yo estoy muy agradecido por eso. Que el Señor bendiga a esos hermanos y yo sé que habrá algo nuevo en sus vidas, será real. Amén. 13. Ahora vamos a orar por los enfermos. No queremos retenerlos mucho tiempo. Queremos que regresen a su iglesia esta noche. Si ustedes están visitando, bueno, visiten algunas de las iglesias. El hermano David Duplessis acaba de reportar y dijo que tuvieron unos momentos maravillosos en el lugar en donde ellos estuvieron esta mañana. Y yo fui a donde el hermano Sullivan y tuvimos unos momentos maravillosos allá con su congregación. Este hermano aquí yo no tengo, el hermano Pat Taylor, es otro de mis hermanos y asociados en el hermano Anthony de Nueva York, una pequeña, ¿es usted griego, hermano? Italiano, una pequeña iglesia italiana en Nueva York. Por donde quiera hay tantos en todas partes que sencillamente no pudiera nombrarlos a todos, pero yo confío que Dios los bendecirá ricamente. 14. Ahora, todos los que están aquí que no están sanados, permitan que esta sea la hora, permitan que este sea el momento. Ahora, anoche había un grupo de sillas de ruedas a lo largo de allí y yo estaba tan metido en el discernimiento a tal grado que yo casi ya no podía ver más a la congregación y casi me caí de los escalones allá saliendo y yo seguía sintiendo a Billy o a alguien tocarme en el lado para que me fuera. Pero yo, allí estaba un bebito de color del cual yo estaba muy interesado. Alguien dice, aquí está, él está aquí. Yo vi lo que le había sucedido al bebé. Un error de un doctor es lo que causó el daño de una inyección. Pero yo creo que ese niño va a estar bien, ¿correcto? Y yo estaba tan fuera de mí, al grado que casi ya no podía llamar más. Sí, la gente nunca lo sabrá hasta que los encuentre a ustedes allá en aquella tierra. Lo que eso me hace a mí, ¿ven? Es usted. Es difícil, hermano o hermana, usted no entiende. 15, solo piénsenlo. Jesús de Nazaret, una sola mujer tocó su manto y él dijo que eso lo debilitó. Virtud salió de él. ¿Es correcto eso? Y ese era el Hijo de Dios. ¿Qué de mí, un pecador salvado por gracia? Y pararme aquí y verlo vez tras vez tras vez. La única manera que es así es porque Él prometió. Las obras que yo hago, ustedes las harán también. Y aún más harán, porque yo voy al Padre. Yo sé que dice mayores, pero la correcta traducción de ellos es más. Más que estas ustedes harán, porque yo voy al Padre. Amén. 16. Ahora, antes que leamos la palabra del Padre, inclinemos nuestros rostros para orar. Nuestro bondadoso y amoroso y honorable Padre, venimos a ti tan humildemente como hijos pudieran venir. Y les estábamos dando a nuestros hermanos y a nuestros amigos las gracias por todo lo que ellos han hecho por nosotros en esta reunión. Ahora, todos y cada uno de nosotros, juntamente, con nuestros rostros y corazones inclinados, te estamos dando las gracias a ti, nuestro amoroso Padre, por tu bondad, pues fue por medio de ti que todo esto ha sido llevado a cabo. Los afligidos han sido sanados. Los enfermos han sido sanados, los pecadores han venido a ti para ser salvos y aquellos que estaban salvos han venido y han sido llenos con tu espíritu. Tú nos has dejado una sola cosa sin hacer,
de eso que hemos predicado. Tú has confirmado toda palabra con señales siguiéndola y te damos gracias a ti por ello, Padre. 17. Y sabemos que es tu voluntad sanar a todos y salvar a todos y llenar a todos con el Espíritu Santo. Y pedimos, Padre, que si hay alguno aquí que ha sido excluido, que comprendan ellos en esta hora que no es tu voluntad que ellos sean excluidos de cualquier cosa de la cual tienen necesidad, porque tú estás aquí y estás dispuesto y queriendo y anhelando darles el deseo de su corazón, pues ellos son tus hijos, por quienes tú diste tu vida, y tú estás listo y dispuesto para ayudarles. 18. Bendice las personas que leemos, y mientras estamos hablando, permite que el bendito Espíritu Santo tome esas palabras por toda esta audiencia y las penetre dentro de cada corazón según la necesidad que tengan. Y cuando terminemos con el servicio esta tarde, o mejor dicho, cuando tú termines con el servicio esta tarde y nosotros regresemos a nuestros hogares, a los diferentes lugares y diferentes pueblos y ciudades y estados y aún diferentes naciones, que digamos como aquellos que iban a Emaús esa primera mañana de resurrección, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? Y nosotros siempre te daremos la alabanza, Padre, porque lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo, el Señor Jesús. Amén. Ni aún de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés, diciendo, toma la vara, reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña, roca, Biblia en inglés, a vista de ellos, y ella dará su agua. Y le sacarás agua de la peña, roca, Biblia en inglés, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. 19. Que el Señor bendiga las palabras de su Biblia. Ha de haber sido una mañana muy calurosa. Ellos no habían dormido durante la noche. Ellos se habían reunido en un pequeño oasis, y toda la noche el ganado mugió, y los caballos relincharon, y los niños lloraron, y el pueblo murmuró, no había agua para beber. Y ellos estaban a solas en un desierto, y ellos habían buscado por todos los manantiales en los alrededores del lugar, y todos los manantiales se habían secado, y no había agua. Su pecado los había metido en esa condición. Ellos habían olvidado todo lo que Dios les había hecho a ellos, y hecho para ellos. Y habían empezado a murmurar contra Dios y su profeta. Y los había llevado a ese páramo, lo cual era un desierto. No había agua, no había nada para sus hijos, no había comida para comer, ni agua para beber. Es una cosa horrible cuando peca la gente. Un tipo que sorprende en la similitud de hoy día en el mundo. Luego también nos damos cuenta que ellos se habían olvidado fácilmente que el Dios que les había prometido llevarlos a la tierra había sido el Dios que dio todas esas señales y prodigios y milagros. Párrafo 20. Si pudiéramos detenernos, quisiera que pudiéramos, pero no podemos. Hacer una pausa en eso por unos cuantos minutos. Dios hace una promesa. Luego, él confirma que él va a cumplir esa promesa teniendo cuidado de toda su palabra. Y él mismo se muestra que está presente. Amén. ¡Qué hermoso! Que Dios está haciendo la misma cosa aquí mismo en Chautauqua. Pero, ¿ven ustedes? Nosotros vamos en camino a la tierra prometida. Dios prometió suplir todas las necesidades de ellos, desde Egipto hasta la tierra prometida. Dios prometió suplir todas nuestras necesidades hasta que lleguemos a la tierra prometida. Y no habría ninguna enfermedad entre nosotros si guardáramos las promesas de Dios. Pero hemos pecado. ¿Qué es el pecado? ¿Qué es pecado? No creer.
La incredulidad es el único pecado que hay. Beber, fumar, apostar, cometer adulterio, eso no es pecado. Esos son los atributos de la incredulidad. ¿Ven? La justicia es el atributo de la salvación, pero la gente puede dejar de fumar, beber y todo, y todavía no ser salva. ¿Ven? Así que el pecado es una marca que la persona que lo hace no es un creyente. La Biblia dice, el que no cree ya está condenado. Así que antes que usted, si usted nunca mintió, robó o hizo alguna cosa en su vida, usted todavía es un pecador para empezar. Usted no tiene oportunidad fuera de Cristo. Él es el camino. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Lina. Dios le bendiga. Estamos lecturando para recordar este mensaje. Habla a esta roca. Servicio realizado en Chautauqua, Ohio, Estados Unidos, día 12 de junio del año 1960. Continuamos con la lectura, hermana Olga. Dios le bendiga en los párrafos 21 al 27. Dios le bendiga, mis hermanos y mis hermanas. Estamos en el mensaje Habla a esta roca del 60. 0612, párrafo 21. Dice así: y estas personas se habían apartado completamente de Dios, y él les había cortado su abastecimiento de agua y su abastecimiento de comida. Y eso es muy, muy similar a hoy. Hoy en día que Dios ha cortado las grandes bendiciones de la iglesia, que él prometió a la iglesia. Que él estaría con ellos. Escuchen. Él estaría con nosotros. Aún en nosotros. Hasta el fin del camino. Las obras que yo hago. Ustedes las harán también. Yo nunca te dejaré. Ni te desampararé. Yo estaré con vosotros todos los días. Hasta el fin del mundo. Todo el camino. Ahora. ¿Por qué no estás? ¿Por qué no está él hoy en día en la iglesia, como la gente enseña? ¿Dónde está ese Dios de historia? ¿Ese Dios que se levantó? Él únicamente está esperando que su pueblo regrese. Y él, a él, y se enmiende. Entonces ustedes verán al Dios de historia llegar cuando el pueblo se enmiende. Párrafo 22. Cuán fácilmente ellos habían olvidado que cuando las plagas estaban en Egipto, ellos fueron protegidos. Cuando hubo moscas por toda parte, en todo, no hubo una mosca alrededor de ellos. Cuando los piojos llenaron todas las camas, toda la ropa y todo, no hubo una sola pizca de ellos en ellos. Las ranas estaban en las alacenas y en todo lo demás, por todo el resto de los incrédulos, pero ellos habían sido protegidos. Dios demostrando su misericordia. Fíjense, y cuando llegó esa final a grande noche, Dios dijo: este es mi azote final de Egipto. Pero antes que pueda herir con este azote, yo tengo que llevar a mis hijos a una protección. Y allí fue matado un cordero de sacrificio, y la sangre fue puesta sobre los postes y el tintel de la puerta. Y la congregación pasó bajo la sangre. Recuerden, esa fue la última plaga que hirió a Egipto. Y la última plaga que está hiriendo a la iglesia hoy en día es la misma que estuvo allá, una muerte espiritual. Pues así como Dios los guió a ellos literalmente, Él nos guía a nosotros espiritualmente. Y el último azote contra Él, el enemigo, es que la muerte está hiriendo, y todos los que no están bajo la sangre son quitados del compañerismo
por medio del Espíritu Santo. Párrafo 23. Ahora, por lo tanto, tenemos una muerte espiritual en las iglesias. Esa es la última señal ante la hora de liberación. Una muerte espiritual. ¿No dijo Jesús la misma cosa? Ellos serán impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, implacables, calumniadores, intemperantes, aborrecedores de lo bueno, que tendrán apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. A estos evita. Es la hora en la que estamos ahora viviendo, cuando la esfera de la iglesia del mundo ha llegado a estar plagada y se está muriendo de muerte espiritual, pero Dios los protegió y ellos lo habían olvidado. Cuán rápidamente nuestros creyentes pentecostales también están olvidando eso, que ustedes fueron salvados por su gracia y llenados por su espíritu. En esta grande y tremendo tiempo de muerte para la iglesia, no se olviden de esto, que el Dios que les dio a ustedes el Espíritu Santo para vivir por medio de él y para hacer esta jornada, está con ustedes. Cada paso del camino, nosotros simplemente lo olvidamos muy rápidamente. Es una lástima. Párrafo 24. Ahora, como Dios lo sacó, ¿cómo fue que esa gran noche él pasó sobre ellos, la gran Pascua, y cómo él había hecho estas grandes cosas para ellos? Ahora, y luego cómo ellos habían empezado a murmurar desde que ellos habían salido. Ellos salieron del Mar Rojo. Dios abrió su camino. Dios abrió un camino cuando no había otro camino. Dios llegó a hacer su camino. Aleluya. De esa manera, yo lo he encontrado ser en mi vida cuando se llega a un punto en donde no hay camino. Entonces Jesús hace un camino en donde no hay camino para hacerse. Yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Ahora nos damos cuenta que Dios hizo un camino cuando no había camino y lo liberó. Ahora, yo espero que ustedes tengan puestas sus chaquetas espirituales. Escuchen, el incircunciso, significado sin el Espíritu Santo, el incircunciso. ¿Cuántos saben que el Espíritu Santo es la circuncisión? Si ustedes alguna vez han leído su Biblia, ustedes lo sabrían. La circuncisión es Esteban dijo en mi mensaje de esta mañana, les dijo a esos sacerdotes y a ellos incircuncisos de corazón y de oído, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestro padre, así también vosotros, el Espíritu Santo, que circuncida el corazón. Párrafo 25. Y ahora, en la jornada, Dios prometió cuidar de ellos y él sí cuidó de ellos y él nunca falló. Y entonces cuando los incrédulos trataron de imitarlo, ellos fueron ahogados. Y ustedes mismos lo han visto. La gente entra y trata de imitar o actuar como que ellos tienen el Espíritu Santo. Nos damos cuenta que no pasa mucho tiempo hasta que se halla en el basurero. Exactamente, correcto. Usted no puede imitarlo. Tiene que ser algo genuino que usted mismo recibió.
usted no puede entrar y actuar como que usted es un cristiano. Usted tiene que ser uno. Y la única manera que usted puede ser uno es por nacimiento. Hemos oído la gente entrar y hablar en lenguas. Cuando usted menos piensa, los encuentra ahí en el basurero. Ellos no recibieron el Espíritu Santo. Ellos recibieron una confusión de lenguas. Ellos nunca... El Espíritu Santo hace a un hombre lo que él es, empezando en su corazón. Él tiene amor piadoso, párrafo 26. Ahora ellos habían olvidado todo eso, y eso, ellos dejaron murmuraron contra Moisés y contra Dios, diciendo: ¿por qué nos trajisteis aquí? ¿Por qué tenemos que quedarnos aquí? Yo preferiría estar allá en Egipto, sin lugar a duda. ¿Por qué no nos morimos allá? Dejamos que Faraón nos mate. Sería mejor que estar aquí. Sí, esas quejas no son semejantes. Y las de la iglesia. Hoy en día ellos tan fácilmente olvidan la mano de Dios. Ellos tan fácilmente la olvidaron. Escuchen, ¿qué sucedió? Es tremendo. Preferiríamos morir allá. Miren, esa gente había dejado de comer cebollas y ajos de Egipto, y Dios les había hecho llover pan del cielo, alimento de ángel, y los alimentó con él, y ellos todavía se estaban quejando. Dios le ha dado a la iglesia alimento de ángel, el Espíritu Santo, y ellos todavía se quejan. Tocante a algo todo el tiempo. Párrafo 27. Dejaron las cebollas y los ajos para comer alimento de ángel. ¿Qué ángeles prepararon en el cielo? E hizo llover el alimento que ellos habían comido, y todavía ellos estaban quejando. Ellos habían dejado los ríos lodosos del Nilo, bebiendo esa agua lodosa, y estaban ahora bebiendo una roca espiritual, aleluya, de salvación y agua pura, y se estaban quejando al respecto. Sí, siempre se estaban quejando, porque un momentito difícil los había tocado. Eso tan pronto como ustedes tienen su primera prueba, entran a la reunión, ven el Espíritu Santo obrar, salen y tienen un dolor de estómago y dicen: bueno, quizás yo nunca sané. Se deberían avergonzar. Seguro que ustedes sí sanaron. Sí, ustedes lo creyeron. Sus sentires no tienen nada que ver con ello. Es su fe lo que miramos. Eso es lo que Dios ve. Es su fe, no sus sentires. Jesús nunca dijo: ¿lo sentiste? Él dijo: ¿lo creíste? Esa es la cosa. Que el Señor Jesucristo los bendiga, mis hermanos. Amén, amén, hermana Olga. Dios le bendiga. La lectura continuamos. Habla a esta roca, Chactacúa, Ohio, Estados Unidos, día 12 de junio del año 1960. Continuamos la lectura, hermana Edith. Dios le bendiga en los párrafos 28 al 34. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura, el mensaje Habla a esta roca, párrafo 28. Pero ellos dejaron los médicos jactanciosos de Egipto, allá que decían: oh, nosotros somos los doctores.
Los días de los milagros han pasado para estar con el gran médico y en 40 años de jornada en la que nacieron cientos y miles de pequeños bebés y hubo toda clase de enfermedades y gente anciana. No hubo uno debilitado entre ellos. Con eso solo gran médico, aleluya, y todavía se estaban quejando. Ellos habían dejado el lugar allí en donde ellos decían, los días de los milagros han pasado. Eso es lo que ustedes dejaron. Ustedes dejaron esos lugares en donde dicen, los días de los milagros han pasado. Ellos dejaron eso para estar con las allí en donde señales y prodigios seguían al creyente. Ellos todavía se estaban quejando. ¿No es eso exactamente como la gente de hoy en día? 29. Pero en lugar de todo eso, en la faz de todo eso, cuando Dios, viendo la misericordia para el pueblo, Moisés se postró sobre su rostro, ese profeta, y dijo, Señor Dios, seguro, ellos han pecado. Pero oye, dales otra oportunidad. ¿Qué sucedió? Dios le dijo a él, levántate y ve allá, y habla a la roca, y dará sus aguas. 30. Ahora, si eso no fue, ¿no captaría eso la mente carnal como una tontería? ¿Qué haría la mente carnal? Bueno, seguro, la roca era el lugar más seco que había en el desierto. Bueno, si va a haber algo de agua, sería en el manantial, no allá en esa roca. Dios hace cosas algunas veces contrarias a lo que el hombre piensa que es correcto. Esa es la razón que el hombre no tiene derecho de guiar al pueblo de Dios. Se requiere que el Espíritu Santo lo haga para que una iglesia sea llena. Seguro que sí. 31. Ahora, ellos dicen hoy en día, si hay algo de sanidad divina y de milagros, estarían en nuestra iglesia católica, estarían en nuestra bautista, estarían en nuestra metodista. Pero Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. ¿Qué hizo él? Fue al lugar más inadecuado que pudiera haber, la roca. De esa manera es hoy en día. Ellos dicen, ahora, ¿en qué clase de lugar está sucediendo esa sanidad? ¿En dónde están sucediendo esas visiones? Es un grupo pentecostal. Ah, apártense de allí. Esa clase de cosa como esa, si Dios la daría, Él se la daría a nuestra iglesia. ¿Ven? Bueno, eso es lo que es. ¿Qué sucedió? ¿Por qué no había agua? ¿Por qué se habían secado sus manantiales hechos por el hombre? Eso es lo que sucede hoy en día con las iglesias. Nuestras denominaciones y teologías hechas por el hombre se han secado. Pero Dios todavía tiene el mandato de háblenle a la roca y dará sus aguas. Seguro que sí. Sí, es muy necio el ir allá. Se mira muy necio. ¿Por qué dejaría un hombre un gran lugar para ir allí y meterse entre un montón de lo que ellos llaman santos rodadores? ¿Qué está haciendo él? Él únicamente está obedeciendo la palabra de Dios. Eso es lo que hizo Moisés. Él obedeció lo que Dios le dijo que hiciera. Él le habló a la roca, sin importar cuán necio sonó o todo lo demás. Él le habló a la roca y la roca iba a dar aguas de vida para ellos. 32. La única cosa que necesitamos hacer hoy en día es lo mismo que fue en ese entonces, es hablarle a la roca. No importa si todos los manantiales se han secado, si todo lo demás está perdido y acabado. La única cosa que tenemos que hacer es todavía continuar y hablarle a la roca. Y la roca todavía es capaz de dar sus aguas. ¿Creen ustedes eso? La congregación dice amén. Ahora, en una ocasión en la Biblia, ahora estamos teniendo una pequeña lluvia afuera también, así que solo entren. Tomen un pequeño, especialmente en este lado, de donde está viniendo la lluvia y no molestará nada. 33. Habla a la roca y la roca dará sus aguas. ¿Se fijaron ustedes? Ella, E-L-L-A, ella dará sus, pronombre personal, sus aguas. ¿Qué clase de aguas? Aguas de vida. Esa es la clase que ella dará. Dios lo prometió. Y Dios lo iba a hacer. Amén. Ahora, ese es el problema hoy en día.
cuando ustedes han hecho todo lo que pueden hacer, si ustedes inquirieron en toda oficina de doctor que hay, ellos todavía dicen que no hay nada que se pueda hacer por ustedes. Entonces yo les digo a ustedes que hagan lo que Moisés hizo. Háblenle a la roca, pues ella todavía está dando sus aguas de salvación y de sanidad divina, exactamente como Dios lo prometió. La única cosa que ustedes tienen que hacer, si el doctor dice no, es hablar a la roca y ya dará sus aguas. 34. Ahora, Ana, Agar fue echada fuera de su hogar. Ella tenía un muchachito. El pobre muchachito se estaba muriendo. Bueno, ella no sabía qué hacer con él. Ella no entendía el trato de su señora. ¿Qué sucedió? Cuando ellos llegaron a esta condición, la lengua de su muchachito, la lengua del pequeño Ismael, se le estaba hinchando y saliendo. Ella lo puso debajo de un arbusto y se fue como a una distancia de un tiro de arco y se postró sobre su rostro. Y ella le habló a la roca y la roca dio las aguas. Y hubo un manantial en el desierto de Berseba, el cual todavía existe hoy día como una conmemoración eterna de que él todavía es Dios y que ustedes le pueden hablar a él y él dará todo de lo cual ustedes tengan necesidad, todo lo que él prometió en la tierra, seguro. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén. Amén, hermana Edith. Dios le bendiga en la lectura. Continuamos. Habla a esta roca, Chautauqua, Ohio, Estados Unidos, día 12 de junio del año 1960. Continuamos, hermana Rosalia. Dios le bendiga. 35 al 41 los párrafos. Dios bendiga, hermanas y hermanos. Continuando con el mensaje, habla a esta roca, párrafo 35. Los jóvenes hebreos querían quedarse verdaderos a Dios. Un día, debido a que ellos fueron verdaderos a Dios, el gobierno federal los penó. Y ellos dijeron que los arrojarían en el horno de fuego ardiendo, lo cual significaba muerte instantánea. Y cuando los iban a arrojar en el horno de fuego ardiendo, ellos habían orado toda la noche, habían buscado a Dios. Y cuando ellos los arrojaron en el horno de fuego ardiendo, los dejaron que se quemaran como por unas 4 o 5 horas. El rey se preocupó. Él dijo, vayan, abran la puerta. Y cuando ellos abrieron la puerta, encontraron a los 3 jóvenes hebreos allí adentro, hablándole a la roca, que fue capaz de liberarlos del fuego en el horno. Ellos le estaban hablando a la roca y la roca había apagado el fuego. 36. Josué, un día él estaba preocupado. Dios lo había guiado cuando cruzó el mar, y, o mejor dicho, cuando cruzó el río Jordán. ¿Cómo iba él a conquistar esa tierra? ¿Cómo iba él a conquistar a Jericó? Él iba caminando por los alrededores una tarde, tratando de pensar una manera de cómo él pudiera derrumbar los muros o algo. Después de un rato, él vio a un hombre parado allí. Él sacó su espada y fue a encontrarlo. El hombre sacó su espada y fue a encontrarlo. Él dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él dijo, yo soy el príncipe del ejército de Jehová. Josué le habló a la roca y los muros se derrumbaron. Mientras le hablemos a la roca, habrá un camino. Párrafo 37. El ciego Bartimeo, cientos de años después, estaba sentado. Ahora miren, cientos y cientos de años después, un ciego anciano se sentó al lado del muro, soñando de los días cuando Josué derrumbó los muros con el poder de Dios, sentado allí en su ceguedad. Y él dijo, oh, si yo únicamente pudiera haber vivido en aquel día, yo también lo hubiera visto a él. Y menos de unos cuantos minutos después de eso, el ciego anciano Bartimeo, sin esperanza, sin ninguna cura médica, sin nada, él le habló a la roca y la roca le dio a él su vista de nuevo. Cuando Jesús de Nazaret, el cual es la roca en la tierra calurosa, él le habló a él y él le dio su vista de nuevo. 38. La mujer del pozo, ella llegó allí un día para sacar agua para beber. Su vida la estaba condenando. Ella quería agua y ella bajó el cántaro para obtenerla. Alguien sentado allí dijo, ¿por qué no me pides a mí de beber? Yo te daría aguas que tú no tendrías que venir aquí para sacarlas. Y ella dijo, Señor, dame de esa agua eterna.
Ella le habló a la roca y cuando ella bebió de esa agua, ella entró corriendo a la ciudad diciendo, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto yo he hecho. ¿No será este el Mesías? Seguro, ella estaba sedienta y le habló a la roca. Marta, la hermana de Lázaro, un día cuando la enfermedad había llegado al hogar de ellos, la muerte había llegado al hogar de ellos, su hermano estaba muerto, sepultado, y ya hervía en el sepulcro. Pero ella fue allá a la ciudad, pues ella oyó algo. Fe viene por el oír. Y cuando ella llegó allá, ella le habló a la roca, y la roca le dio vida de nuevo a su hermano muerto. Porque ella le habló a la roca y la roca le dio la vida de nuevo al muchacho muerto. Párrafo 39. Los discípulos una noche en una tormenta, el doble de horrible que esta, estaban en el mar embravecido y todas las esperanzas se habían perdido. Ellos pensaron que iban a morir, pero sucedió que recordaron que tenían a la roca en la barca. Aleluya. Ellos le hablaron a la roca y la roca dio sus aguas de vida eterna. Y él le habló a los vientos y a las olas y ellos le obedecieron a él. Ellos solo le tenían que hablar a la roca. Si ustedes necesitan gozo, háblenle a la roca. Si ustedes necesitan salvación, háblenle a la roca. Si ustedes necesitan sanidad, sanidad divina, háblenle a la roca. Si ustedes necesitan el Espíritu Santo, hablen a la roca y él dará sus aguas, las aguas de salvación. Si tan solo ustedes le hablan a la roca, de todo lo que ustedes tengan necesidad, hablen a la roca. La roca es exactamente el mismo hoy como él siempre lo fue. Él todavía tiene vida eterna. Él todavía tiene paz eterna. Él todavía tiene gozo indecible y lleno de gloria. Él todavía tiene sanidad divina. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. La única cosa que la gente necesita hacer es hablarle a la roca. ¿Amén? ¿Creen ustedes eso? Entonces, inclinemos nuestros rostros y hablemosle a la roca, todos en oración. Párrafo 40. Padre Celestial, venimos en el nombre de la roca en una tierra calurosa, el refugio en el tiempo de tormenta. Pedimos, oh Señor Dios, que la roca nos cubra con la sombra de su poder y misericordia, para que toda persona enferma aquí pueda ser sanada hoy, que ellos le hablen a la roca. Hay hombres y mujeres sentados aquí sufriendo de cáncer, algunos de ellos ciegos, algunos tullidos. El doctor dice que no hay esperanza para ellos. Permíteles entonces que les hablen a la roca. Moisés, sin esperanza, ellos estaban en el desierto en donde no había agua, pero ellos le hablaron a la roca y la roca les dio a borbotones y todos ellos bebieron y bebieron y vivieron. Señor Dios, que nosotros bebamos de esa fuente hoy en día que nunca se seca, en esta tierra beula de salvación, habiendo sido llamados a salir de los ajos y de las ollas hediondas de Egipto, para entrar en este grandioso y maravilloso lugar, el cual es la tierra beula, en donde está la roca, comiendo alimento de ángeles y bebiendo de una fuente que nunca se seca. Dios en el cielo, conceda esta bendición a la gente, que ella vea hoy que la roca todavía vive, la roca resucitó de entre los muertos, la roca está en la tierra hoy en día, él es un refugio en el tiempo de tormenta, y que la gente entre en él y sea salva. Concédelo, Señor, oye las oraciones de tus hijos mientras oramos y te invocamos, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Párrafo 41, por último. Oh, hermanos, háblenle a la roca. Si ustedes están enfermos, háblenle a la roca. Si el doctor dice, yo ya no puedo hacer más por usted, entonces háblenle a la roca. Si la iglesia dice, si usted grita en mi iglesia, yo lo escucharé fuera, entonces háblele a la roca. Perdón. Si usted grita en iglesia, yo lo echaré fuera, entonces háblele a la roca. Si la denominación quiere excomulgarlo a usted, háblele a la roca, amén. Cuando la muerte entre furtivamente en su cuarto, háblele a la roca. Él hará un camino y dividirá las aguas del Jordán como él lo hizo por ellos. Y usted cruzará en tierra seca. Háblenle a la roca.
Eso es todo lo que ustedes tienen que hacer. No tienen que herirla más. Solo háblenle. Solo invoquen su nombre. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Amén. Háblenle a la roca y ella dará sus aguas. Háblenle a ella. Miren a los otros hablándole a ella. Ustedes, sin el Espíritu Santo, miren a aquellos que le han hablado a ella. Metodistas, testigos de Jehová, bautistas, todos esos. Háblenle a la roca. La roca no hace acepción de persona. No hace acepción de tiempo. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y para siempre será la misma roca que ha prometido suplir todo lo que tenemos necesidad desde aquí hasta la tierra prometida. ¿Amén? ¿Creen ustedes eso? La congregación dice amén. Amén, hermano. Dios le bendiga. Amén, hermana Rosalía. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura. Habla a esta roca, Chacaltúa, Ohio, Estados Unidos, día 12 de junio del año 1960. Hermana Margarita, Dios le bendiga. Continúen los párrafos 42 al 48. Sí, hermano, Dios les bendiga. Continuamos con este precioso mensaje. Habla a esta roca. Del año 60-06-12. Párrafo 42. Entre paréntesis, ¿repartieron tarjetas de oración? ¿Qué? Billy dijo que ellos repartieron tarjetas de oración. Muy bien, démonos cuenta. Ustedes, gente enferma que venga esta tarde, vengan de esta manera en condición para hablar, para hablarle a la roca. Yo no soy la roca, yo solo soy su toma, ¿ve? Nuestros ministros solo son tomas en donde él es un tubo de por donde él fluye, fluye agua. No glorifiquen el tubo, glorifiquen el agua que ustedes están obteniendo del tubo. Porque el agua proviene de la fuente. Glorifiquen el agua. Entonces, recuerden, no pudiera ser yo el que sana. El tubo no les da a ustedes de beber. El tubo que sale no da de beber. Solo suple el agua. Ustedes beban de esa roca herida, que ya ha sido herida. Moisés hirió esa roca con la vara del juicio de Dios. Y los juicios de Dios hirieron la roca, Cristo Jesús. Y cuando Moisés hirió la roca, hubo una hendidura en la roca. Siempre hubo una hendidura en esa roca desde ese momento en adelante. Y cuando Cristo fue herido, hubo una hendidura en la roca, en esa roca. Ellos encontraron miel cuando estaban hambrientos. Encontraron agua cuando estaban sedientos, porque era una roca herida. Esa misma roca hoy en día tiene agua y miel y abundancia de vida, gozo indecible y lleno de gloria, sanidad divina, poderes de Dios para ser un hombre libre del pecado. Habla a la roca y ella dará sus aguas. Amén. Párrafo 43. Muy bien, aquellos que tienen tarjetas de oración, ¿cuál fue? C1 al 50. Ponme en una línea aquí en este lado. Oh, yo me siento como hablándole a la roca. Ustedes no. Yo estoy tan contento que hay una roca. ¿Qué? ¿Sí? La señora allí dijo que es correcto eso. Sí. Muy bien. Sí. C1 al 50. Oh, háblenle a la roca. Oh, yo oí a un hombre cantando a una alabanza la otra noche. Yo estoy buscando una roca que es más alta que yo. Esa es la roca que estamos queriendo ver. Ahora recuerden, ustedes dicen, si yo únicamente pudiera hablarle a la roca misma habla. ¡Fiu! Quisiera que estuviera más alto de lo que yo soy. La roca habla por sí mismo. ¿Cuántos creen eso? La roca no está muda. Esta roca es una roca viva. Ustedes son piedras vivas, acomodadas juntas con esta roca para hacer un refugio, aleluya. Habla a la roca y la roca dará sus aguas.
Gracias sean dadas al Dios vivo, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Yo le amo. Párrafo 44. Ahora, mientras ellos se están preparando, ¿cuántos hay aquí que no tienen una tarjeta de oración y quieren hablarle a la roca? Oh, hermanos, eso está bien. Ahora, la roca no únicamente está en esta fila de oración. La roca lo cubre todo. Cantemos ahora una buena alabanza. Yo le amo. Por favor, hermana, danos en un tono mientras estamos esperando que ellos acomoden a la gente para que no esté apretada una contra la otra. Alinearla en una fila. Cantemos ahora con todo nuestro corazón. Yo le amo, porque él a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz. Levanten su mano. Yo le amo, porque él a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz. Oh, ¿cuánto amo es? ¿Ustedes no? Entre corchetes, el hermano Branagh la tararea allá en la cruz. Párrafo 45. ¡Cuán maravilloso, glorioso! Ahora, hagamos una pequeña oración. ¿Puede usted? Pero continúe, hermana. Oh, Dios, nuestro Padre Celestial, cuando la unción de tu Santo Espíritu viene sobre nosotros, entonces parece que olvidamos que todavía somos terrenales. Parece haber un sentido más profundo de algo más real. Nos hace llorar y gritar. Y hacemos cosas grandes y extrañas que es difícil entender por la gente, por la mente carnal. Pero nosotros le hemos hablado a la roca. Es muy extraño pensar que de la roca saldría agua, pero había aguas allí, en alguna parte. El seguir los mandamientos de Dios siempre da los resultados y te damos gracias por esto, Padre nuestro, y pedimos ahora que mientras clausuramos este avivamiento y servicio, que no haya una sola persona aquí que no reciba todo por lo que ella ha venido. Si es para salvación, que ellos te acepten como tu salvador personal. Si ellos todavía no han nacido de nuevo, ni han sido llenos con el Espíritu, pedimos que ellos sean llenos con tu Espíritu. Si es sanidad, que no haya una sola persona débil en nuestros medios. A la clausura de este servicio, bendícelos, Señor. Ellos han venido y se han sentado, han esperado. Y Señor, yo no sé qué más pudiéramos hacer, predicando, diciéndole la verdad, leyéndole de las Escrituras, dándole las parábolas. Luego, por encima de todo eso, tú desciendes de nuestros medios y pruebas que tú estás aquí, que ellos tengan fe para hablarte a ti en esta tarde y decir, Señor, sáname, sálvame, lléname con tu Espíritu, concédelo, Señor. Los encomendamos a todos ellos en tus manos ahora, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Párrafo 46. Ahora, mientras nos asentamos y nos aquietamos, este gran momento sagrado que estamos ahora enfrentando, aquí es donde toda la predicación que he hecho y todo lo demás será encontrado estar correcto o incorrecto. Ahora, si la roca únicamente vivió en el desierto y ella no es la misma roca hoy en día, entonces ella no hablará. Pero si ella es la misma roca, ella hablará por la misma palabra. ¿Es correcto eso? Seguro que ella hablará. Dijeron, nuestros padres comieron pan en el desierto. Él dijo, pero yo soy el pan de vida que descendió de Dios del cielo. El hombre que come esto nunca muere. Aquí él dijo, bueno, tocante a Moisés. Y ellos le dijeron, él les dijo, antes que fuera Moisés, yo soy. Párrafo 47. Y es la misma gran roca cuando él estuvo aquí en el mundo en un cuerpo de carne y habitó en un hombre, su hijo Cristo. Vemos lo que él hizo en esos días. Él nunca hacía nada hasta que él veía una visión de qué hacer. Ninguno. Él mismo dijo, ¿cuántos están conscientes que Jesús dijo que él no hacía nada hasta que él primero él lo vio que
Él lo vio, que se hizo. Si ustedes quieren leerlo, San Juan 5:24, mejor dicho, en 5:19, perdónenme. De cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. También lo hace el Hijo igualmente. Ahora, ¿eso o está correcto o incorrecto? Si está correcto, Él nunca hizo un solo milagro o hizo una sola cosa, hasta que Dios primero se lo mostró a Él, que hacer por visión. Eso es lo que Él dijo. O Él dijo algo incorrecto o Él no podía hacer eso y permanecer el Hijo de Dios. Párrafo 48 ahora. Yo sé que va a ser un poquito difícil para ustedes oír. Y yo les pediré a los ingenieros o a quienes sean que suban el volumen de los micrófonos tan alto como ellos puedan. Porque bajo una visión uno no sabe qué se está diciendo. Uno ni siquiera sabe en dónde está. Así que entonces aquí está. Ahora, hay algunos aquí que nunca han estado antes en una de las reuniones. Levanten su mano. Me imagino que todos ustedes, como uno, dos, ahora, si Jesucristo permanece el mismo ayer, hoy, por los siglos, en el libro de San Juan, Él se encontró con una mujer. Él, siendo un hombre, se encontró con una mujer, la mujer en el pozo, entre paréntesis, de la que prediqué hace unos cuantos minutos. Y Él le pidió a ella de beber y entabló conversación con ella. Después de un rato, Él encontró que era su problema. ¿Cuántos saben lo que era? Seguro, ella estaba viviendo en adulterio. Él dijo, ve, llama a tu marido. Ella dijo, no tengo marido. Dijo, bien has dicho, porque cinco has tenido y con el que tú estás viviendo no es tu marido. Párrafo 49, para terminar. Los fariseos le oyeron a él decir eso. Ven, y lo vieron hacer eso. Esa misma roca. Y ellos dijeron, este hombre es Belcebú, un demonio, entre paréntesis. ¿Es correcto eso? ¿Alguna clase de adivinador místico o algo? Jesús dijo, yo los perdono por eso, pero algún día, entre paréntesis, en otras palabras, algo así, cuando el Espíritu Santo venga para hacer la misma cosa, ustedes hablen una sola palabra en contra de él. Nunca será perdonado. Entre paréntesis, ¿cuántos saben que eso es la verdad? En este mundo ni en el venidero, porque ellos llamaron al Espíritu de Dios un espíritu inmundo, un espíritu demoníaco, un adivinador. Cualquiera sabe que la adivinación es del diablo, seguro que sí. Todo eso es brujería y adivinación y telepatía mental y toda clase de cosas como esas provienen del diablo. Dios le bendiga, hermanos. Párrafo 50. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga. Se pasó un párrafo, pero bien. No hay problema. Continuamos con la lectura. Habla a esta roca, Chautauqua, Ohio, Estados Unidos, día 12 de junio del año 1960. Continuamos con la lectura. Hermana Erika, por favor, en los párrafos 50 al 56. Dios le bendiga, hermanos, hermanas. Vamos a continuar con el nuevo mensaje. Habla esta roca del año 60-06-12. Párrafo 50. Pero recuerden, Jesús dijo que los últimos días... Perdón. It's okay. Go there. Disculpen, hermanos. Párrafo 50. Pero recuerden, Jesús dijo que los últimos días, cuando tenemos todo esto aquí como la mentalidad positiva de diferentes personas y telepatía mental, y esas otras cosas que ellos tratan de acusar. ¿Qué era eso? La percepción superficiosa y todo eso. Eso es del diablo. Y la Biblia dice que estaría aquí. Como Janes y Jambres resistieron a Moisés, así estos resisten la verdad. La verdad es el bautismo del Espíritu Santo y el poder de Dios. Jesús dijo, serían tan semejantes que engañaría a los escogidos si fuere posible. Pero ellos, no es posible engañar a los escogidos, porque ellos fueron elegidos antes de la fundación del mundo. Sus nombres están puestos en el libro de la vida del Cordero. Aquellos que él conoció, él llamó. Aquellos que él llamó, él justificó. Aquellos que él justificó,
31. Ahora, aquí está una mujer. Yo nunca la he visto hasta donde yo sé. Me imagino que somos desconocidos. Muy, muy bien. Aquí está una señora que yo nunca he visto. Ella es probablemente de mi edad. Quizás yo sea un poquito mayor que ella, pero nosotros nunca nos hemos visto uno al otro. Y esta es nuestra primera ocasión que nos vemos uno al otro. Ahora, si Jesucristo permanece el mismo y ha prometido que él la demostraría a los gentiles, entre paréntesis, yo lo diré así para que, si ustedes quieren que los explique, yo pudiera, pero yo estoy seguro que ustedes lo entienden. Él prometió que él la demostraría a los gentiles, así como lo demostró a los judíos y a los samaritanos al fin de la edad gentil. Él la demostraría a los gentiles. ¿Cuántos saben eso? La misma señal de que él era el Mesías resucitado. 52. ¿Cómo fue los días de Sodoma? Cuando el Señor Jesús estuvo allá, Dios manifestado en carne le dijo a Abraham quién era su esposa y cuál era su nombre. Ella estaba en la tienda detrás de él y él le dijo que él iba a tener un bebé por medio de ella. Y ella se rió y él dijo, ¿por qué se rió ella? Ahora Jesús dijo que esa misma cosa sucedería justo antes que él viniera. Estamos al fin del camino. Ahora, si él es todavía el mismo Mesías, él hará las mismas señales mesiánicas para probarse él mismo. Yo no sé él, yo solo soy su hermano. Yo soy igual que ustedes. Uno que ha recibido su espíritu, ahora sí, la mujer no cree. No importa lo que diga, no le ayudará de todas maneras. Y ella tiene que creer antes que algo suceda. Ahora, ustedes allá en la audiencia, ustedes solo crean de la misma manera para ustedes mismos o para alguien más. No importa lo que sea, ustedes solo crean por ello. Y dense en cuenta si no sucede exactamente lo mismo. 53. Ahora, venga aquí. Solo un momento, señora. Ahora, aquí estamos. Yo solo quiero que ustedes capten esto. Esta es la primera vez que nos encontramos en la vida. Yo no la conozco a usted, pero Dios sí la conoce. Ahora, yo acabo de hablar que esa roca es la misma ayer, hoy, por los siglos. ¿Cree usted eso? Sí, señora. Usted es cristiana. El sentir de su espíritu me dice que usted es cristiana. Si no fuera, se alejaría. Ahora, yo no tengo la menor idea por lo cual usted está aquí. Pueda que sea por alguien más, pueda que sea por finanza, pueda que sea por problemas domésticos, pueda que usted esté enferma, pueda que usted se tenga alguna angustia o algo, yo no sé. Pero usted ha venido a mí como siervo de Dios que soy, para tratar de que Él hable por medio de mí, como ellos lo hacían en el Antiguo Testamento, para indicar por medio de los profetas qué era qué y demás. ¿Es correcto eso? ¿Y qué iba a suceder? Bueno, entonces, si él todavía permanece el mismo que él era, entonces su espíritu está en nosotros y hará lo mismo que él lo hizo en aquel entonces. ¿Es correcto eso? La hermana dice sí. ¿Cuántos en la audiencia lo creerán ahora con todo su corazón? La congregación dice amén. Muy bien, la única cosa que pido es que solo miren hacia acá, no duden. ¿Cree usted que soy su siervo? La hermana dice, sí, eso es bueno. Y si nunca nos hemos encontrado y hay algo mal en usted, Dios me lo tendría que decir. O tiene que haber alguna clase de poder que me lo diría. Porque no hay manera que yo lo sepa. Y luego, por medio de eso, si le diría a usted, ¿le ayudaría? ¿La ayudaría? Amén. La ayudaría. Amén. Bueno. Usted sí está aquí por sanidad y su problema está en su estómago. Usted tiene un problema del estómago, complicaciones y muchas cosas mal en usted. Eso es exactamente correcto. La hermana dice amén. Ahora, si eso es la verdad, levante su mano. La hermana dice amén. 54. ¿Creen ustedes ahora? La congregación dice amén. ¿Ven? ¿Ven cuán exacto es el Espíritu Santo? Ahora, esa es la verdad. Ahora, si ustedes, espere, hay algo más. Ella tiene algo más en su mente. Ella está pensando de algo. ¿Percibió Jesús los pensamientos de ellos? La congregación dice, eso es correcto. Correcto. Eso es como yo capté eso en ese momento.
Ella tiene algo más en su mente. Eso es exactamente correcto. Eso es su esposo. La hermana dice amén. Él está enfermo. Él está aquí. Él también necesita sanidad. ¿No es así? Usted no es de aquí. Usted es canadiense. Regrese a casa. Tome ese pañuelo en el que usted derramó esas lágrimas. Ustedes dos serán sanos. Váyase, crea con todo su corazón en el nombre del Señor. 55. ¿Creen ustedes? La congregación dice amén. Así es de sencillo. Ella sencillamente sanó. Ahora recuerden, yo no podría hacer eso. Yo no podría hacer eso por nada en la vida. Es Dios, ¿ven? Ustedes tienen miedo que Dios esté lejos en algún lugar. Dios está aquí mismo. Él está muy cerca de ustedes. Solo háblenle a Él. Él está vivo. Yo me imagino que somos desconocidos uno al otro. Ahora, si uno tomara esta fila de esta manera, yo tengo que apresurarme para pasar esta fila por aquí. Como ustedes saben, eso es, solo tengan fe, no duden, crean con todo su corazón. Ahora usted es, me supongo que usted es un poquito mayor que yo, pero no nos conocemos uno al otro. Dios nos conoce a ambos. Y si Él me dice lo que está mal en usted o algo en ese orden, si Él dice a usted lo que ha sido, usted sabe si eso está correcto o no. Entonces usted podrá saber lo que será. ¿Es correcto eso? Eso es razonable. ¿Congregación? La congregación dice amén. 56. Ahora tomamos dos o tres para que la Biblia en boca de dos o tres testigos consta toda palabra. Y entonces empezaremos a orar por los enfermos a medida que pasan. ¿No ven ustedes que el Espíritu Santo está presente? Ahora, yo no los conozco a ustedes. Yo nunca la he visto a usted en mi vida, pero Dios sí la conoce. Pero si Él me dice cuál es su problema, usted sabrá si está correcto o no. Usted está sufriendo de una condición del riñón. Correcto, son los riñones. Correcto. Y otra cosa, usted tiene un crecimiento por el cual está orando. La señora dice, sí, eso es correcto. ¿Cree usted que Dios me puede decir en dónde está el crecimiento? ¿La ayudaría? Está en su lado derecho. Correcto. Correcto. ¿Eso es así? Ajá. Usted no es de aquí tampoco. No, señor. Usted es de una región como montañosa, Pittsburgh, Pensilvania. Su nombre es señorita Cole. Sí, regrese a casa y sea sanada. Ahora, ¿qué le apareció eso? ¿Es eso? Muy bien, solo tengan fe. Si usted cree, solo crean, tengan fe en Dios. Dios le bendiga, hermanos. Amén, amén, hermana Erika. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje. Habla esta roca, Chautauqua, Ohio, Estados Unidos, día 12 de junio del año 1960. Voy a continuar en los párrafos 57. Dice, muy bien, somos desconocidos uno al otro, me imagino. Ahora, aquí está un hombre. Ahora, veamos si él creyó. Él dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Ahora, ese mismo Hijo de Dios no está muerto. Él está vivo aquí en esta tarde. Ahora, que Dios nos ayude. Yo no sé, pudiera ser que él no lo diga nada al hombre. Yo nunca lo he visto a él. Yo no sé si él lo hará, pero yo espero que él lo hará. Yo pienso, ¿cuál es este? ¿El segundo o el tercero? Y este hombre sería el tercero. Muy bien, dos mujeres y este hombre sería el tercero. Una confirmación. Muy bien. Párrafo 58. Señor, Dios sabe todo respecto a usted. Yo no sé, pero si él me puede decir algo que usted sabe que yo no sé, ¿le ayudaría a su fe? ¿Le ayudaría a todo hombre allá para creerlo ahora? Cada uno de ustedes hombres, el problema de usted está en su garganta, es el esófago. Usted ha visitado a los doctores, ellos quieren que usted sea operado de eso. Eso es lo que está mal en él. Eso es lo que sucedió antes que él viniera a la iglesia. ¿Creen ustedes? La congregación dice amén. Sí, señor. Por casualidad me fijé en otra cosa mientras yo estaba sintiendo su espíritu. Usted nunca ha estado satisfecho todavía con una experiencia como cristiano, completamente rendido a Dios. Usted necesita a Jesucristo como su Salvador. Correcto.
¿Lo aceptará usted en estos momentos como su salvador personal? ¿Le da usted su vida a él? Yo veo que usted no puede comer, no puede tragar bien, correcto. Usted simplemente está decayendo, acabándose. Eso es verdad. Eso le ha estado pasando por mucho tiempo. Le ha molestado su garganta. Usted no es de aquí. Usted es de Cincinnati, Ohio. ¿Cree usted que Dios sabe quién es usted? Si yo le digo quién es usted por el Espíritu Santo, ¿le ayudaría a usted? John U., regrese a casa y sea sano. Jesucristo lo sana. ¿Creen ustedes con todo su corazón? La congregación dice amén. Párrafo 59. Ese hombrecito sentado allí queriendo dejar de fumar cigarrillos. ¿Cree usted que Dios le dará a usted su deseo, Señor? Muy bien, usted ya no fumará más. Jesucristo lo sana. ¿Usted no tiene una tarjeta de oración? ¿No tiene? No, usted no tiene una tarjeta de oración. No lo necesita. ¿Tiene fe usted en Dios? ¿Cree usted? Esa mujer joven sentada allá atrás orando por un amigo en Pensilvania. Creo. Correcto. Usted no tiene una tarjeta de oración. No tiene. Pero usted está orando por un amigo que está en Pensilvania. Yo vi ese montón de colinas. Crea con todo su corazón y él será sano. Es uno de sus amados. Crea con todo su corazón. Él será sano. ¿Creen ustedes con todo su corazón? Si puedes creer, todo es posible. ¡Aleluya! ¿Lo creen ustedes? La mujercita sentada ya orando, ella tiene venas varicosas, primeramente, y está orando por su esposo. Él fuma y bebe. Eso, usted no tiene una tarjeta de oración, no tiene una, no tiene usted una señora, pero ella estaba orando para que Dios le la ayudara. ¿Es correcto eso? Usted reciba su sanidad, crea en el Señor Jesucristo para el resto de ello. Tengan fe en Dios, no duden, yo los reto a ustedes a que crean a Él. Amén. Párrafo 60. Si yo no digo una sola palabra, solo pongo mano sobre usted, ¿cree que será sana? La señora dice, yo creo, en el nombre del Señor Jesucristo, váyase y sea sanada. Si yo le digo a usted lo que está mal en usted, ¿será sanado? Su problema del corazón está curado, váyase y sea sano, crea con todo su corazón. Si yo no digo nada, ¿creerá con todo su corazón? Venga acá, en el nombre de Jesús, váyase y sea hecho sano. Tenga fe, creen todos ustedes ahora. ¿Están todos orando? Estas señales seguirán a los que creen. Gente con tarjetas de oración, gente sin tarjeta de oración en la audiencia, en donde quiera que esté, tenga fe en Dios, háblele a la roca. En el nombre del Señor Jesús, que nuestro hermano sea sanado. Amén. En el nombre del Señor Jesús, que mi hermana sea sanada. Hay algo aquí que les está diciendo estas cosas. ¿Cree usted que su problema de mujer la ha dejado? Siga su camino y diga, gracias, Señor, alabado el Señor. ¿Cree usted que su nerviosismo lo dejó? Siga su camino y sea alabado al Señor. ¿Creen ustedes ahora con todo su corazón? Tengan fe. Párrafo 61, por último, en el nombre de Jesucristo, que nuestro hermano sea sanado. Ahora, tengan fe, solo crean con todo su corazón. Dios bendice a este pequeñito y sánalo en el nombre de Jesús. Ven, muchachito, ¿crees ahora que el Señor Jesús te sane, hijo mío, y te haga sano? Amén. Venga, querida hermana, venga usted, ¿cree usted ahora con todo su corazón que va a ser sanada? En el nombre de Jesucristo, que ella sea sanada. Venga creyendo ahora, no dude, en el nombre de Jesucristo, que ella sea sanada. Amén. Venga, mi querido hermano, en el nombre del Señor Jesús, que este demonio se vaya de él y usted váyase y sea sano. Dios bendice a esta pequeñita también, en el nombre de Jesús, te lo pido. ¿Es su hija? En el nombre de Jesucristo, que ella sea sanada. Amén. Váyase y creyendo ahora, en el nombre de Jesucristo, que ella sea sanada. Amén. Venga creyendo, en el nombre del Señor Jesús, que ella sea sanada. Amén, mis amados hermanos. Continuamos con la lectura de este mensaje titulado Habla esta roca, Chautauqua, Ohio, Estados Unidos, día 12 de junio del año 1960. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 62 al 66. Amén. Continuando con el mensaje, habla a esta roca. Párrafo 62. ¿Están todos orando?
Todos están bien orados. Muy bien. En el nombre de Jesucristo, que usted sea sanado. Concédelo, Padre. Venga, hermana. En el nombre de Jesucristo, que ella sea sanada. Amén. En el nombre de Jesucristo, que la mujer sea sanada. Venga. En el nombre de Jesucristo, que ella sea sanada. Esa es la manera, hermana. Esa es la clase de fe que se necesita para obtener la bendición. En el nombre de Jesucristo, que usted sea sanado. Amén. Venga, hermana. En el nombre de Jesucristo, que usted sea sanada. En el nombre de Jesucristo, que él sea sanado. Venga, hermana. Créalo con todo su corazón ahora y usted lo recibirá. En el nombre de Jesucristo, no dude. Lo mismo como Bartimeo que estaba a la puerta. En el nombre de Jesucristo. Amén. En el nombre de Jesucristo, sea sanado. Venga, hermana querida. No dude ahora. Crea que sucederá. En el nombre de Jesucristo, que ella sea sanada. Venga, hermano. En el nombre de Jesucristo, sea sanado. En el nombre de Jesucristo, sea sanado. En el nombre de Jesucristo, sea sanado. En el nombre del Señor Jesús, sea sanado. En el nombre de Jesucristo, sea sanado. 63. Esperen un momento. Está bien. Yo pensé que era algo más. Muy bien. ¿Creen ustedes? ¿Creen todos ustedes con todo su corazón? Todos están creyendo. Ahora miren, ven. Si la unción está aquí, la gente está pasando. Eso solo es poniendo las manos sobre ellos. Exactamente de la manera que ha sido siempre. El mismo Espíritu está aquí. Eso es todo. Uno no le tiene que decir a la gente. Miren, creo que esta es la primera persona de color que hemos tenido en la plataforma hoy. Creo yo, de lo que yo sé. Muy bien, miren. 64. Un día en Jerusalén había una cruenta cruz yendo, arrastrando por la calle, arrastrando las huellas sangrientas del que la llevaba. Y Simón el Cireneo le ayudó a cargar la cruz cuando él cayó bajo ese peso. Él era un etíope de donde el pueblo de usted se originó. Él todavía recuerda eso. ¿Cree usted que ese mismo Jesús vive hoy y que él me pudiera decir cuál es su problema? ¿Cree usted eso? La mujer dice, sí. Da la casualidad que usted no está aquí por usted misma. ¿Usted fue sanada anoche? Sí, sí fue. ¿Quiere que le diga lo que usted tenía? Sí. Usted tenía un problema del estómago y diabetes. De eso usted fue sanada. Otra cosa, usted está aquí por su hija. Y su hija tiene problema del estómago. Su nombre es señora Wells. Usted puede seguir su camino a casa y ser sana en el nombre del Señor Jesús. 65. Muy bien. Vengan creyendo, no duden, tengan fe. Señor, en el nombre de Jesús, sana a la mujer y hazla sana. Muy bien. Dios, en el nombre de Jesús, sana a mi hermano y hazlo sano. Ahora, solo recuerden, la unción del Espíritu Santo todavía está aquí. Señor, en el nombre de Jesucristo, sana a nuestra hermana y hazla sana. Padre del cielo, te pido que tú sanes a nuestra hermana y las hagas sana. Venga, hermano, ¿cree usted con todo su corazón? Esa espalda va a estar bien ahora. Solo siga, crea en Dios con todo su corazón y sea sanado. Muy bien. Venga, ahora no parece que usted la tiene, pero usted tiene artritis. ¿Pero cree usted que Dios lo hará sano? Muy bien, Señor, lo puede recibir. Si usted cree, muy bien, siga su camino, regocíjese y diga gracias. Este hombre está sombreado de muerte, cáncer. ¿Cree usted que Dios puede sanar ese cáncer, Señor? Todos allá, los que están sufriendo de cáncer, pónganse de pie. Todos los que tienen cáncer en el edificio, pónganse de pie. No se atrevan a ponerse de pie. Ustedes ya han sido sanados. Párrafo 66. ¡Aleluya! ¿Lo aman ustedes? Esta señora sentada aquí orando por su esposo, él tiene problemas del ojo y no es salvo. ¿Cree usted que Dios lo arreglará, curará sus ojos y lo hará sano?
Muy bien, Dios la bendiga. Que el Espíritu Santo venga sobre él y lo salve de una vida de pecado. Allá, justo detrás de usted, usted está orando por un amigo que se está muriendo en un hospital. Esa joven, ¿cree usted con todo su corazón? Muy bien, ¿ven? Ustedes no tienen tarjetas de oración, no las necesitan. Si usted lo cree, Dios detendrá la mano de muerte. Yo solo quiero que ustedes sepan que el Espíritu Santo está aquí. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura y para concluir con este glorioso mensaje, habla a esta roca, Chautauqua, Ohio, Estados Unidos, día 12 de junio del año 1960. Hermana Olga, por favor, en los párrafos 67 al 70. Bueno, que el Señor Jesucristo les bendiga. Estamos continuando con el mensaje, habla a esta roca. En el párrafo 67 dice así. Dios les bendiga, hermano. ¿Ven ustedes lo que es eso? Si yo pudiera sanarlo, yo lo haría. Yo no lo puedo hacer, pero yo creo que Dios oirá mi oración. ¿No lo creen ustedes? Entonces yo echo fuera ese demonio malvado. En el nombre de Jesucristo, váyase. Y sea sanado. Mire, hermana, yo no la conozco. Hay tantos allá. Atrayendo ahora que me tienen tan débil que casi no sé en dónde pararme. Usted está sufriendo de un problema de señora, problema de mujer. Parece aquí un momento. Toda mujer allá que está sufriendo con ese desorden de mujer, póngase de pie en estos momentos. Párese para orar en unos momentos. Muy bien. Mira, usted tenía la misma cosa, señora. Así que usted párese aquí y crea con todo su corazón. Párrafo 68. Muy bien. Mire aquí. Mire aquí, hermana. Solo un momento. Usted tiene problemas del estómago. Párese en este lado. Todos con problemas del estómago, párese, tengan fe, no duden. Jovencito, mira hacia acá. Tú tienes problemas de la espalda, párese allí. Todos los que tienen problemas de espalda, pónganse de pie. Tenga fe en Dios. Su estómago, ahora usted, párese en este lado. Tenga fe en Dios. Crea allí. Crea, allí en ese lado también nerviosismo. Muy bien, todos los que tienen problemas nerviosos, póngase de pie. Todos los que padecen de problemas nerviosos, párese. Muy bien, venga ahora, veamos quién es este que sigue. Condición asmática. Todos los que tienen asma, pónganse de pie. Todos pónganse de pie. Ustedes van a ver la gloria de Dios. Venga, problemas del estómago y nerviosismo. Párese en este lado. Muy bien. Párrafo 69. Ahí lo tiene. ¿Cómo pudiera yo llamar a todos esos? Pero el Espíritu Santo sabe todo, tocante a ustedes. ¿Cuántos tienen alguna clase de enfermedad? Póngase de pie. A mí no me importa lo que sea. Los que tengan alguna clase de enfermedad, Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. ¿Están listos para hablarle a la roca? Ahora usted váyanse y crea, párese aquí, solo un momento ahora, levanten sus manos a Dios. Todos nosotros, yo le ordeno al diablo, en el nombre de Jesucristo, nuestra roca de salvación, que salga de toda persona enferma y afligida que está aquí. Yo hago esto
por medio de la sangre de Jesucristo, bajo el sacrificio, por medio del ministerio de un ángel que me envió a hacer estas señales y prodigios delante de ustedes para hablar de la venida de Jesucristo. Párrafo 70. Oh Dios, del cielo creador de todas las cosas buenas, envía tus bendiciones sobre la gente, mientras yo concedo el poder del día, mientras yo condeno el poder del diablo que los ha atado a esta gente en la plataforma, aquellos en la audiencia, que el diablo los deje, que toda sombra de incredulidad salga ahora, que ellos le hablen a la roca en estos momentos, tocante a sus cosas, a sus casos, y que la roca de sus poderes sanadores y su gloria dentro de sus cuerpos y alma, y los sane en el nombre de Jesucristo. Yo los encomiendo a Dios. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén. Amén, hermana. Dios le bendiga la lectura, mis amados hermanos y hermanas. De esta manera hemos concluido con este glorioso mensaje. Habla a esta roca. Servicio realizado en Chautauqua, Ohio, Estados Unidos, día 12 de junio del año 1960, que quede plasmado en cada uno de vuestros corazones. De inmediato, mis amados hermanos y hermanas, vamos a continuar con la lectura de este nuevo mensaje titulado Las realidades infalibles del Dios vivo. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 26 de junio del año 1960. Iniciamos este nuevo mensaje. Hermana Edith, por favor, en los párrafos 1 al 5. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Empezando el mensaje, las realidades infalibles del Dios vivo. Párrafo 1. Reading, Kentucky. Tendrá que estar allí a las 12 en punto para un servicio funerario, para enterrar Henry Branham, quien es primo mío. La esposa de él murió, y su última petición fue que yo oficiara su servicio funerario. Y eso es en Reading, Kentucky. Es como a unas 150 o 60 millas, como a unos 240 o 256 kilómetros, me imagino. Hacia el sur, y tendré que salir un poquito temprano para poder llegar allá a tiempo. Y luego regresaremos esta noche, y para mañana en la tarde yo debo estar en Tulsa, para la próxima semana, en Tulsa, Oklahoma. Pero no podré ir antes del martes a Tulsa, y luego regresaremos el sábado en la noche. Estaremos aquí para el sábado en la noche, y luego el próximo domingo en la mañana, como a las 3, partimos para el oeste y luego no regresaremos más hasta este otoño. Yo regresaré y recogeré a mi familia y cosas. Y no sé exactamente cuándo regresemos este otoño, si es la voluntad del Señor. Y yo ciertamente le quiero pedir a la iglesia que ore por mí. 2. Y yo quería ver si pudiera estar aquí. Veamos, esta no será la noche de la Santa Cena, ¿o sí? El hermano Neville dice, no. Yo estuve aquí la última noche de la Santa Cena, pero no regresé no estaré aquí a tiempo para esta Santa Cena. ¿Será el próximo domingo en la noche? Sí. ¿La Santa Cena? A mí siempre me gusta cumplir con eso, ¿ven? Pues siempre que uno come y bebe esto, uno anuncia la muerte del Señor hasta que Él venga otra vez. 3. El hermano Neville dice, hermano Branham, sí, por favor, anuncie el cumpleaños de la hermana Edith. Vamos a tener una pequeña reunión allá el próximo viernes por la noche. Bueno, eso está muy bien. La hermana Edith Wright es un día más joven y ellos van a tener una pequeña reunión allá en la casa el próximo viernes en la noche. Bueno, qué bien, muy bien. ¿Está invitado el público? Todos.
El público está invitado al cumpleaños de la hermana Edith. Ella cumplirá como unos 18 años. ¿Es correcto esto, hermana Edith? Como yo dije el otro día, yo dije, como ustedes saben, yo acabo de pasar mis 25. Y un hombre volteó y dijo, ah, sí. Y yo dije, por segunda vez. El hermano Brannan se ríe. 4. Alguien dice, hermano Brannan, ¿cuántos? Cumplirá 39. ¿Qué cosa? Eso no parece que sea posible. ¿Parece? 39. Yo siempre me refiero a ella como si fuera una muchachita, como ustedes saben. Porque cuando yo primero conocí a Edith, me imagino que es... Edith, veamos, yo la conozco a usted, me imagino, ya como por unos 20 y algo de años. Me imagino 25 años, quizás 28. Veamos, yo he estado predicando como por unos 31 años, pienso yo. Así que me imagino que los conocí a ustedes inmediatamente después que empecé a predicar, a la familia Wright. Así que estoy muy agradecido que conocí a esas personas. Ellos ciertamente han sido una inspiración en mi vida. Y la familia Wright pasaría a la eternidad y yo todavía estuviera viviendo. No pudiera pasar ese lugar sin quitarme mi sombrero. De solo pensar en las grandes cosas que Dios ha hecho allí en esa ladera. Oh, hermanos, allí es en donde, oh, bueno, todo lo que ha sucedido allí. Y yo he visto, sucedió allí, lo del ángel del Señor visitando a favor de George Carter. Sucedió allí que él me guió a la ladera esa noche, en donde había hierbas venenosas y cosas. Y luego él me encontró allí también, en la visión, y alumbró desde los cerezos silvestres. Ellos, oh, hermanos. Simplemente han sucedido tantas cosas. 5. El hermano Wright yaciendo al punto de muerte, cuando todos los doctores lo habían visto y los miembros de la iglesia ya diciéndole, ve ahora y llama a tu sanador divino. Y yo sentado allá en la colina clamando por 4 días, orando por él, el Señor me habló en una visión, dijo, ve, dile a él, así dice el Señor, él enterrará al hombre que se está burlando de él. Y él lo enterró, correcto, y todas las cosas que. Y luego allí fue en donde el Espíritu Santo, por primera vez en la historia de la iglesia, que él habló esas ardillas a existencia, y sucedió también a la hermana Hattie. Le daba todo lo que ella quisiera pedir, sin importar lo que fuera, dinero o todo lo que quisiera. Y dijo, será puesto en tus manos en estos momentos. Ella pidió por la salvación de sus 2 hijos y Dios se los dio. Y tantas cosas han sucedido allá en la colina. Dios los bendiga a ellos. Es mi oración. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén, hermana Di. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje titulado Las realidades infalibles del Dios vivo. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 26 de junio del año 1960. Continuamos, hermana Rosalia, por favor, en los párrafos 6 al 10. Amén, hermano. Continuando con el mensaje de las realidades infalibles del Dios vivo, párrafo 6. Dice aquí que la pequeña Rosa de Sarón está enferma. La pequeña Rosa de Sarón, Dalton. ¿En dónde está Rosa de Sarón? Está, ella acaba de salir. Muy bien, vamos a... ¿Qué dijo usted? El hermano habla otra vez. Bueno, ¿saben qué? Oremos por ellas ahorita. Porque déjenme decirles lo que tengo que hacer. Tan pronto como pueda terminar, quiero estar... Tengo que estar en Kentucky y tengo... Bueno, si son 150 millas, 240 kilómetros, yo no sé qué, es Bradenton, Kentucky. No tengo la menor idea de qué tan lejos esté. Uno recorre toda la autopista de Portazgo y luego otra vez como a la misma distancia o un poquito más lejos atravesando allí, pasando donde está el hermano Wheeler y allí atravesando esa ciudad y otra ciudad y otra ciudad y otra ciudad hasta llegar a una pequeña iglesia que mi abuelo edificó. Una pequeña iglesia metodista en la que yo prediqué hace 25, 30 años. Y esta señora va a ser enterrada allá. Ella era una enfermera. Ella murió repentinamente y su última petición fue eso,
que yo predicara su funeral. Y luego alguna de mi gente vino ayer y me pidió si yo iría y lo haría. Yo sencillamente no me pude negar. Él sentado allí llorando, diciendo fue su última petición. Así que fue difícil, como ustedes saben, y yo solo dije, bueno, yo quiero ir allá a la iglesia. Y quiero ver a los hermanos allí y luego también ir allá. Así que yo tengo que apresurarme para llegar allá. Ustedes entienden. Párrafo 7. Ahora, mientras que traen, creo yo, hermano Dalton, alguien dice, la niña fue al baño. Oh, bueno, está bien. Eso esperaremos unos minutos hasta que traigan a la pequeña Janice aquí. Y cualquiera otra persona que quiera venir para que se ore por ella, está bien. Y nosotros estamos. ¿Cómo estás, Janice? ¿Qué cosa? Aquí está toda una hermosa dama. Ven aquí. La razón que ella está tan bonita es porque es la hija de mi hermana. Y yo quiero pararme aquí al micrófono para que la gente me pueda oír lo que diga. Ahora, esta pequeña preciosidad tiene una madre saludable y un padre saludable. Pero algo le sucedió a esta niña. Ella está delicada, muy delicada. Y está pequeña y delgada, tan dulce como ella sola. Y por supuesto, como ustedes saben, yo pensaría así. Pero siempre algo está mal con esta niña. Satanás está tratando de tomar a la niña. Y quizás Dios tenga su mano sobre la niña. ¿Ven? Nosotros podemos observar cuando uno ve a Satanás obrando. Solo observen. Hay algo que está allí en alguna parte. Ahora, ella ha estado enferma por unos cuantos días. Yo no fui allá porque yo no sabía si ella se había mejorado o no. Yo tenía que ir a Florida y a diferentes partes. Párrafo 8. Pero a ella le da una fiebre. ¿No es eso correcto, hermana? Sucede que una fiebre horrible viene sobre ella como de ciento y... Alguien dice 3. 103. Eso es 5 o más que lo normal. Los doctores no saben lo que es. Y ellos como que piensan que es fiebre reumática. Si fuera fiebre reumática, eso le pudiera dejar su corazón en una condición terrible, de lo cual murió su tío. Pero yo voy a reclamar la vida de esta niña para Jesucristo, ¿ven? Y como ustedes saben, David, como yo he dicho antes aquí, David le dijo a Saúl, él dijo, Saúl quería darle una armadura y una lanza para pelear contra Goliat, el gigante. Él dijo, yo no sé nada tocante a esas cosas. Él dijo, pero permíteme usar esta onda que yo ya he usado, ¿ven ustedes? Y él dijo, un león vino, cogió una de las ovejas de mi padre, y yo fui tras de él, y con esta onda lo maté, y traje la oveja de regreso para comer. Ahora, estas también son ovejas, corderos y ovejas, ovejas de Dios. Ahora, vayamos tras de ellas esta mañana como la iglesia de Dios para traerlos de regreso. Ahora, el doctor no sabe qué hacer por la niña. Yo pienso que también la muchachita del hermano Ed ha desarrollado una clase de condición asmática o algo. Bueno, yo creo que Jesús dijo esto. Yo te doy las llaves del reino. Lo que tú ates en la tierra será atado en el cielo. Lo que tú desates en la tierra será desatado en el cielo. Nosotros creemos eso con todo nuestro corazón. Ahora, que Dios nos dé fe para creerlo con todo nuestro corazón mientras oramos. Párrafo 10. Por último. Nuestro Padre Celestial, yo tengo aquí a esta delicada florecita de la familia Weber. Dulce, amorosa, delicada. Y los médicos, ellos fielmente están procurando lo mejor que ellos saben, de tratar de encontrar cuál es el problema de la niña, pero ellos no pueden encontrarlo. Y yo le estoy tomando su mano y no creo que ella tiene fiebre reumática. Yo creo que si fuera así, tú me lo dijeras. Yo creo que es Satanás tratando de amenazar la vida de esta niña y estamos reclamándola en esta mañana para el reino de Dios. Tú, enemigo de la vida humana, tú, enemigo del Dios Todopoderoso, yo vengo en defensa de esta niña para echarte fuera de ella. En el nombre de Jesucristo, sal de esta niña. Pueda que tú seas capaz de escaparte del doctor, pero tú no te puedes escapar de Dios.
Esta oración de fe está enfocada al blanco en el nombre del Señor Jesús para herirte en el cuerpo de esta niña y herirá ese punto vital en donde tú estás escondido y serás descubierto y echado fuera. Y la niña vivirá y será sana, pues la presentamos en el nombre de Jesucristo para su sanidad. Amén. Dolores, yo no me preocuparía ni una pizca más al respecto. Sí, Yanice va a estar bien. Sí, Yanice va a estar bien. Y eso es todo. Amén, hermanos. Dios bendiga. Amén, hermana Rosalía. Dios le bendiga. Continuamos con este glorioso mensaje, las realidades infalibles del Dios vivo. Servicio predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 26 de junio del año 1960. Continuamos, hermana Margarita, en los párrafos 11 al 15. Sí, hermano, Dios les bendiga. Continuamos con este precioso mensaje. Las realidades infalibles del Dios vivo. Párrafo 11. Luego tenemos una pequeña Dauton aquí. ¿Qué cosa? ¿No son ellas una dulzura? ¿Qué cosita tan hermosa? ¡Qué barbaridad! Tú estás muy pesada. Entre corchetes, el hermano Branham se ríe. ¿No es una preciosidad? Una niñita de verdadera apariencia irlandesa, con ojos azules y cabello negro. Y ella solo está respirando con dificultad. Sus pulmoncitos y todo. Ella desarrolló algo como asma en su garganta. ¡Oh, señor! Un león y un oso vinieron, dijo David, y cogieron algunos de los corderos del padre, y él fue tras ellos, y fue capaz de vencer a ese león y a ese oso. Y nosotros venimos esta mañana como creyentes, entre paréntesis, como era David, en el Dios del cielo, quien hizo los cielos y la tierra. Venimos por esta niña, en el nombre de Jesucristo. Y Satanás, tú, quien has afligido a esta niña, la vas a tener que soltar, porque te ordenamos que dejes ir a la niña para que ella sea sana. Yo te reprendo, Satanás, y te ordeno por la resurrección de Jesucristo y el Hijo de Dios, quien triunfó sobre ti, y todos tus poderes fueron arruinados, y no tienes poderes, y yo triunfo sobre ti. Por fe en el nombre de Jesucristo, quien es el Hijo de Dios, quien nos ordenó por este evangelio, que en su nombre te deberíamos echar fuera. Es una comisión dada por Cristo. Tú suéltala, porque te lo ordenamos en el nombre de Jesucristo, que sueltes a la niña, y ella será sana. Ahora, no dude ni una pizca, hermana Dauton. Ya no se preocupe más. Dios así lo dijo. Eso lo concluye. Párrafo 12. ¿Quién es esta muchachita? Entre corchetes, alguien dice la Lisa Wilson. Ella tiene un crecimiento. Un crecimiento en el párpado de su ojo. Bueno, ella casi es una jovencita. No sé si yo pudiera levantarla o no. Pero ella es muy hermosa. Su nombre es Wilson. Lisa Wilson, ¿no es ella una cosita hermosa? Ella tiene un crecimiento en el párpado de su ojo. Bueno, Jesús sana crecimientos. ¿No solo no lo sana él? Claro que sí. Él tendrá que morir. ¿No es milagro? ¿No es maligno? Bueno, solo es un tumorcito de grasa que está suelto. No ha hecho nada todavía. Entre corchetes, pero está creciendo. Oremos. Oh, Señor, traemos a esta pequeña preciosidad ante ti, en el nombre del Señor Jesús, y te la presentamos como una niña inocente en la presencia de Dios. Y el diablo le ha hecho este mal a ella, y le sacaría el ojo con eso, si él pudiera.
pero tú eres más que un contrincante para él. Te ordenamos, Satanás, por medio del nombre de Jesucristo, quien triunfó sobre ti, y todas tus aflicciones que les impones a la gente, te ordenamos en su nombre, por una comisión dada por un ángel enviado de Dios, que tú te apartes de esta niña y que ella sane por medio del nombre de Jesucristo. Amén. El Señor te bendiga, pequeña Liz. Yo ya no dudaría más en lo absoluto. Solo crea que estará bien. Párrafo 13. Muy bien. Hermana Bruce, mire, ustedes, si ustedes, por favor, estas mujeres paradas aquí, todas se movieran solo un poquito más cerca de aquí para que la gente pueda pasar. Hermano Neville, venga usted, por favor, y úngalas con un aceite. Entre corchetes, el hermano Branham habla con esas que vienen para que se ore por ellas, porción sin grabar en la cinta. Estas declaraciones son dadas a conocer a la gente. Por supuesto, nuestra hermana aquí está tullida. Yo veo eso. ¿Es artritis? ¿Lo es, hermana? Entre corchetes, alguien dice, se fracturó la cadera y tuvo una embolia. Se fracturó la cadera y tuvo una embolia. Esta señora aquí tiene presión en la parte de atrás de la cabeza, de su cabeza, como si la mano de alguien la presionara. La hermana Bruce se lastimó su pierna y ella también. Entre corchetes, la hermana Bruce habla con el hermano Bran. ¿Ella estaba en el hospital cuando sucedió esto? ¿6 o 8 semanas? ¿Se cayó usted o algo? Entre corchetes, me tumbaron de la escalera mecánica. Ella es una de nuestras hermanas de aquí, de la iglesia. La tumbaron de una escalera mecánica y ella estuvo en el hospital. ¿Está fracturada? La hermana Bruce contesta, oh, solo fue una contusión de la pierna y también está parada aquí por algunos amados. Y esas tres señoras están paradas aquí por amados para que así sepamos ahora cuando oremos. Ahora, inclinemos nuestros rostros cada uno. Párrafo 14. Oh, Señor Jesús, estas peticiones han sido hechas notorias y la Biblia ha dicho, haced notorias vuestras peticiones en la congregación de los santos. Aquí están estas que están orando por amados, de los cuales algunos de ellos están seriamente enfermos, algunos mentalmente enfermos, negando que hay un Dios viviente. Y otras condiciones, aquí está nuestra hermana con una torcedura en la pierna, en una condición seria. Acaba de salir del hospital de aquí esta mañana una hermana que tiene una gran presión en la parte de atrás de su cabeza y una hermana que tiene la cadera fracturada y una embolia. Todas ellas están aquí, Señor. Ellas están presentando su petición. Están paradas ante el altar de Dios, ungidas con aceite, el cual les está brillando en sus cabezas, tipificando el Espíritu Santo. Yo me paro en la simplicidad del conocimiento que tengo de Jesucristo y su palabra. Y yo pido por cada una de ellas, Dios, mientras que pongo mis manos sobre ellas, que sus peticiones les sean concedidas. Concédelo, oh Dios, en el nombre de Jesús, que sea así. Padre, por nuestra hermana Garty, en el nombre de Jesús, también por la hermana Bruce, Señor, tú conoces su petición y sus necesidades. Por nuestra hermana con la condición en la parte de atrás de su cabeza, que así sea, Señor, en el nombre de Jesús, que ella sea liberada de eso, que Satanás quite sus manos de su nuca, concédelo. Y nuestra hermana que tiene ambas cosas está paralizada. Paralizada, tuvo una embolia y tiene la cadera fracturada. Señor, algunos de estos casos pudieran parecer muy pequeños y algunos muy grandes, pero ninguno es muy pequeño ni muy grande para ti. Tú eres Dios sobre todos, amén. Y te pido y las libero por medio de la oración de fe a cada una de ellas, Señor, como tu siervo, para romper los poderes de duda o todo lo que esté sobre ella. Yo les concedo su liberación en el nombre de Jesucristo, que cada una reciba exactamente lo que ha pedido. Y mientras esta iglesia ora, una porción de tu cuerpo
las liberamos en el nombre de Jesucristo. Que ellas las reciban ahora para tu gloria. Amén. Dios las bendiga. Cada una recíbala. Vayan, reciban sus sanidades y bendiciones. Párrafo 15. Párrafo 15, pensé que no iba. Continuamos. Párrafo 15, ahora, no hay duda en nuestras mentes, ¿la hay? Ni una sola duda, Dios la va a hacer. ¿Lo creen ustedes todos? Entre corchetes la congregación dice amén. Dios lo va a hacer todo, Él no va a dejar nada sin que lo haga. Él va a hacer exactamente lo que le pedimos a Él que hiciera, porque Él no puede hacer otra cosa y permanecer Dios. ¿Ven? Si nosotros no dudamos, Él nos lo concederá. Ahora, no se olviden orar por alguien que realmente necesita oración. ¿Saben todos ustedes quién es ese? Soy yo. Sí, soy yo el que necesita oración. Parado en la brecha ahora. Y voy a salir a una grande y larga serie de reuniones por todo California, Oregón, Washington y por toda Oklahoma y diferentes lugares. La gente vendrá de Canadá y de donde quiera. Y yo tengo que pararme en la brecha entre las diferencias de los ministros y las oposiciones y los poderes del diablo y el tiempo del fin. Del fin acercándose. Párrafo 16. Dios le bendiga, hermano. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, Las realidades infalibles del Dios vivo. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, el día 26 de junio del año 1960. Continuamos, hermana Erika, en los párrafos 16 al 20. Dios le bendiga, hermanos. Vamos a lecturar este nuevo mensaje, Las realidades infalibles del Dios vivo, del año 6006-26, párrafo 16. Y alguien me dijo el otro día, quien vino a mi casa, hubo una señora que voló de Alemania y otra persona que vino de fulana parte. Dijeron que el Señor les dijo que vinieran, y ellas dijeron que esto, eso y lo otro. Y alguien vino al cruzar de la calle, dijo, ¿cómo lo soporta usted? ¿Ven? Yo dije, oh, es su gracia, amén. Y luego yo tuve que subirme inmediatamente en un avión y volar toda la noche hasta California, o mejor dicho, Arizona, o mejor dicho, Florida. Y al regresar estuve en una tormenta. El diablo trató de echarnos abajo, como ustedes saben. Y el Señor nos trajo aquí. Luego a la mañana siguiente, ayer, yo debía haber partido para Bakersfield, California, debido a una emergencia de un ministro. Y yo sencillamente no lo pude hacer. Eso es todo. ¿Y ven? Y entonces uno alcanza a algunos y uno no sabe a dónde ir de allí. ¿Ven ustedes? Aquí está este. Ustedes saben lo que quiero decir. Y luego, ¿cuál? Algunos se ofenden si uno no los ve a todos, ¿ven ustedes? Y uno no los puede ver a todos. Así que uno solo tiene que esperar y de la manera que siente ser guiado y entonces ir. 17. Yo quiero volver a decir un buen cumplido acerca de nuestro pastor. En el hospital anoche, en emergencia, llamé al hermano Wood y Charles y a ellos eran muy entrada la noche. Una señora moribunda que estaba acostada, muriéndose. Sus hermanas y ellos estaban allí. Y ella había estado inconsciente por un rato. Despertó y aceptó al Señor Jesús. Yo tuve la oportunidad de guiar a otro hombre al Señor Jesús, allá en Florida, un pecador. Y a todas horas de la noche y todo, en emergencias. Ustedes sencillamente tienen que andar con un ministro por algún tiempo para saber. Y yo oí unos comentarios hermosos en el hospital, tocante a nuestro pastor cuando él va allá, de cómo visita a las personas y ora por los enfermos, y cómo es fiel en el puesto del deber. Yo aprecio mucho eso, de tener sobre esta manadita un siervo del Señor, que es fiel en el puesto del deber. ¿Ustedes no aprecian? Ustedes sí lo aprecian.
Seguro que sí, pero nosotros, si solo hubiera una manera que lo pudiéramos expresar, ¿ven ustedes? A un fiel siervo del Señor. 18. Alguien me preguntó no hace mucho en Chautauqua, en nuestra última reunión, hermana Branja, ¿cómo puede seguir usted de esa manera? Yo dije, aquí está Hele Boat, Pat Tyler y un montón de ellos como estos hermanos aquí, que cuando yo estoy en esas reuniones, ellos se postran sobre sus rostros y ayunan por día y ni siquiera comen y oran y todo por mí. Eso es lo que me sostienen, ¿ven? Eso es la fuerza. El socorro viene de Jehová, el hermano Dalton. Oh, hay tantos de ellos, amigos, que ayunan y oran, rehúsan sus comidas y cosas y ayunan y oran. Ahora, si el hermano Gene, allá atrás, está listo para grabar. Ahora yo, el hermano Neville, continuará con los servicios después de un momentito. Yo quiero hablar solo por un ratito. 19. Y ahora, si es posible que pueda regresar a tiempo, Edith, cariño, oyendo que su fiesta de cumpleaños es el viernes por la noche, si puedo regresar de Oklahoma a tiempo, yo estaré allí, ¿ve? El viernes por la noche, si me es posible. Ahora, mientras nos ausentamos, todos ustedes oren por nosotros y, como dice en la Biblia, el Señor vigile entre tú y yo, ¿ven? Mientras estamos separados y que Él haga eso, y los proteja y los bendiga a ustedes, y me proteja y me bendiga, y nos ayude a ambos a vivir lo mejor que podamos para su servicio, hasta que nos encontremos otra vez, y yo dependeré de sus oraciones mientras esté allá en los campos misioneros, para enfrentar al enemigo. Así que oren por nosotros, todos ustedes hermanos ministros, hermano Homme y hermano Biller y tantos otros de ustedes aquí, solo oren por mí, ustedes entienden. 20. Ahora, queremos abrir en el libro de San Juan, el capítulo 4. Y quiero hablar en esta mañana, si es la voluntad de Dios, sobre el tema titulado Las realidades infalibles del Dios vivo. Quiero leer del versículo 14 al 23, inclusive de San Juan, el capítulo 4. Estamos entrando en una conversación ahora de Jesús con la mujer en el pozo. San Juan, el capítulo 4, el versículo 14, incluyendo hasta el 23. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en una fuente de agua que salte para vida eterna. Entre corchete para siempre. Biblia en inglés. Mire, la palabra allí realmente no es para siempre. Ustedes verán que hay una pequeña marca en ella. Si ustedes tienen una Biblia de la versión de King James, en el original dice, para vida eterna, para siempre. Es solo un espacio de tiempo. En lo eterno no hay tiempo. Que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto ha dicho con la verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que les adoren. 21. En los días de Jesús de Nazaret, cuando él estuvo aquí en la tierra, caminando en carne, él encontró a la gente. Amén, hermana, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermanos. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, Las realidades infalibles del Dios vivo. Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 26 de junio del año 1960. Voy a continuar en los párrafos 21. Dice, en los días de Jesús de Nazaret, cuando él estuvo aquí en la tierra, caminando en carne, él encontró a la gente en su día
tratando de obtener una religión que les traería liberación. Ellos querían una religión que los liberara de todos sus males y sus enemigos. Y el cristianismo satisfizo todo reto que ellos hacían al pedir. El cristianismo satisfizo todo lo que ellos necesitaban y todo lo que ellos pedían. Retó a cada uno de sus necesidades, pero ellos no lo recibieron. Párrafo 22. Y es más o menos lo mismo como hoy en día. Encontramos gente hoy en día como lo era en aquel entonces tratando de obtener una religión que hará algo por ella, que le traerá alguna realidad a ella. Y el real y verdadero cristiano satisface cada uno de sus retos, pero ella no lo recibirá. Sencillamente ella no lo quiere. La naturaleza de la gente hoy en día, yo no estoy hablando de la iglesia nacida de nuevo, yo estoy hablando de la nación del país en general. No parece que ellos lo quieren. Si uno quiere algo, sencillamente no puede descansar hasta que lo obtenga. Jesús dijo en las bienaventuranzas, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Ven? Si ellos tienen hambre y sed. Pero hoy en día le estamos tratando de dar a la gente algo que ella realmente necesita y ella no lo quiere aceptar. Ella sencillamente no lo quiere. Y la actitud de la gente no ha cambiado. Y sin embargo, eso es exactamente lo que el mundo necesita hoy. La religión de Jesucristo, liberación de las cosas que ella está temiendo y de las que se horroriza y de las que tiene necesidad de ser liberada. Párrafo 23. En los días cuando él estuvo aquí en la tierra, una de las razones por la que ellos no podían recibir a Jesús de Nazaret y creer en él y obtener su liberación era que era fuera de lo común para ellos. Él trajo su liberación. Dios les había enviado liberación y era tan fuera de lo común para ellos que ellos no lo querían aceptar porque no vino exactamente de la manera que ellos estaban acostumbrados a recibir la religión. Y hoy en día existen las mismas condiciones sobresalientes y es muy sorprendente ver el paralelismo de ello. La gente de hoy día se está preguntando, ¿dónde está el Dios que abrió el Mar Rojo? ¿Dónde está el Dios que sanó a los leprosos? ¿Dónde está el Dios que dio libertad a los cautivos? Y sin embargo, aquí está a la mano y ellos no lo quieren recibir. ¿Por qué? Por la misma razón que ellos tenían. Es muy contrario, es fuera de lo común. Ellos quieren. Párrafo 24. En aquel día, si él les hubiera traído credos o algún método que ellos tenían que seguir, algunos ritos y demás, ellos de buena gana los hubieran recibido. Pero porque él lo trajo de la manera que él la trajo, la gente no lo quería recibir en la forma que él la trajo. De esa misma manera es hoy en día exactamente lo mismo. Ellos la quieren, pero no la quieren recibir en el nivel que Dios la trae. Y esa es la única manera que Dios tiene para traerla. Y no podemos bajar a Dios a nuestro nivel de pensar. Nosotros mismos tenemos que elevarnos a su nivel de pensar y encontrarlo en el terreno que Él proveyó para que nosotros lo encontremos a Él. ¿Ven? Ellos quieren liberación. Párrafo 25. Ellos tenían todos sus credos denominacionales y los fariseos y los saduceos y los herodianos y todo lo demás, todos los diferentes métodos y sectas de religión. Y cada uno tenía su propio y no creía en la resurrección, ni en ángeles, ni en espíritu. El otro creía en ambos, resurrección, ángeles y espíritu. Y uno creía en una cierta manera que usted debía levantarse sus manos. Y uno creía en una cierta manera que usted debía lavarse sus manos y de la manera que usted se debía comportar. Exactamente como lo es hoy en día. Ahora, si nosotros pudiéramos elevarnos, si Cristo pudiera venir en alguna cosa como esa, bueno, la gente estaría contenta de recibirlo.
Pero cuando Él viene en su poder de su resurrección para hacer a la gente vivir y actuar y comportarse bien y para cambiar sus actitudes, para cambiar sus maneras, para cambiar su manera de vivir, ella no quiere nada que ver con eso. Ellos quieren vivir como ellos quieren vivir y quieren continuar viviendo de la misma manera que siempre han vivido, pero todavía ser muy religiosos e ir a una iglesia y ser miembros de ella. Quieren ir el domingo en la mañana o a la hora que sea y que el pastor les predique un sermón de 15 minutos y que regresen de ella medio satisfechos de que han hecho su deber religioso de la semana. Eso lo arregla. Luego regresar y hacer todo lo que ellos quieran hacer el resto de la semana. Un parrafito más, tenemos un tiempito. Párrafo 26. Ahora, Dios prometió lo que Él iba a hacer en estos días. Y me gustaría preguntarle a cualquiera, a cualquier ministro de cualquier parte de una sola promesa que Dios le hizo a la iglesia y lo que Él dijo que ellos harían, que la verdadera iglesia no lo esté haciendo ahora. Pero ellos no la quieren, ellos no la quieren. Jesús trajo a Dios a las vidas humanas. Dios fue hecho hombre cuando Jesús nació. Dios llegó a ser hombre para que Él pudiera tener compañerismo con el hombre y en el hombre. ¿Para qué? Para cumplir un solo propósito, el cual es traer al hombre lo que es Dios. No lo que es una iglesia, sino lo que es Dios. Jesús vino para que Él pudiera presentar a Dios al hombre. Y el hombre no lo quiso. 27. El Espíritu Santo viene hoy en día de igual manera para presentar a Dios al hombre. Pero el hombre quiere ir a la iglesia. Lo ahoga su pensar. Él no lo puede comprender. Y nosotros debemos comprender que Dios no se conoce por medio de una concepción intelectual. Dios se conoce por el nuevo nacimiento, por medio del Espíritu Santo, no por medio de alguna otra manera. Jesús, la Biblia claramente nos ha citado que nadie puede llamar a Jesús el Cristo sino por el Espíritu Santo. Y si ustedes no han recibido el Espíritu Santo, ustedes no saben que Él es el Cristo. Pues esa es de la única manera que Él mismo se revela. Ustedes no están convertidos hasta que reciben el Espíritu Santo. La Biblia así lo dice. Después de que Pedro había sido salvado y santificado, dado poder para echar fuera espíritus inmundos y para predicar el Evangelio, Jesús claramente le dijo que él no estaba convertido hasta que recibiera el Espíritu Santo. Y él dijo, después que seas convertido, confirma a tus hermanos. Eso fue en la noche de la traición, que todavía él no estaba convertido. Y ningún hombre está verdaderamente convertido hasta que él ha sido cambiado y ha muerto a sí mismo y el Espíritu Santo tenga control de esa persona. Ellos no lo quieren hacer. Amén, mis amados hermanos. Nos quedamos ahí en el párrafo 27. Si Dios permite, continuamos el día de mañana con este glorioso mensaje titulado Las realidades infalibles del Dios vivo, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 26 de junio del año 1960. Más adelante tenemos un servicio del culto y vamos a despedirnos. Gracias, amantísimo Padre Celestial, por este gran privilegio, por esta gran oportunidad, Señor, que tú nos permites entrar en la escena de tu palabra, oh Padre, tu palabra poderosa, tu palabra dador de toda dádiva, Señor. Razón que tú dijiste en Habacuc 2:14 que en estos últimos tiempos será porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas cubren el mar, oh Padre amado. Este es el mensaje de la hora. Este es el mensaje de Apocalipsis 17 que estaba guardado para sabios y entendidos, pero lo revelaste para pequeñitos que quieran aprender, Señor. Muchas gracias por ese privilegio. Oh Padre amado, si tú nos permites dar un día más, Señor, el día de mañana, continuaremos con este glorioso compañerismo. Padre, bendice grandemente. Más adelante tenemos un culto y permite enviar funciones para que tu nombre sea glorificado, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga a todos. Amén, hermanos. Shalom a todos. Bien, hermanos. Shalom a todos también. Shalom, shalom, que los bendiga. Dios les bendiga. Bendiga. Amén, Dios les bendiga, hermanos y hermanas.
Dios.